Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a iniciar con una oración para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde, esta lectura gloriosa que vamos a lecturar. Amantísimo Padre, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, por esta grande oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú nos das, Señor, a entrar con mucha reverencia, con mucho respeto, Señor, en la cena de tu palabra. Tú dijiste en Primera de Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Oh, Padre amado, siendo tu palabra el Verbo. En Joel 2:25 dijiste que en este último tiempo yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oh Padre amado, entonces con esa seguridad y con esa confianza de que tú enviaste una palabra más que un ejército, entonces aquí está ese ejército invencible que es la novia, oh Padre. Entonces, en esta tarde queremos continuar con la lectura, con este compañerismo, Señor, que tú nos diste, Señor, en cada uno de vuestros corazones. Un mensaje glorioso que estaba escrito en la Biblia, como dice Malaquías 4:5, que tú ibas a enviar el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Eso fue ese mensaje glorioso, mensaje de la hora que estaba grabado y misterioso para los sabios y entendidos, como dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces este glorioso mensaje de la hora, nuestro profeta en lo físico ya se fue de esta tierra, pero ha dejado el alimento espiritual para vuestras almas, entonces para cumplir nuestra siguiente promesa de Apocalipsis 18 al 11, Señor, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Los bendice grandemente en esta tarde a los hermanos y hermanas que lecturarán este glorioso mensaje, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén, mis amados hermanos. Vamos a iniciar un nuevo mensaje en la lectura. Se titula Bartimeo el Ciego, servicio realizado en San José, California, Estados Unidos de América, el día 27 de noviembre del año 1959. Voy a iniciar los primeros párrafos y así iniciaremos los hermanos que vayan anotándose. Gracias, pueden sentarse. Solo llegué un minutito o dos tarde. Estaba oyendo un testimonio de un El fotógrafo que estaba tomando fotografías aquí en la campaña, él me estaba diciendo que fue sanado. Yo oré por él en 1948, creo que fue. Él era un caso de tuberculosis que estaba en el hospital y fue sanado por el poder del Dios Todopoderoso. Estamos tan contentos por eso. Es un hermanito mexicano que anda por aquí tomando fotografías. Creo que él estuvo en la comida la otra noche. Oh, yo lo llamo cena. Yo nunca me acostumbraré a llamar la comida. Yo solo no hay necesidad de procurar, ¿correcto? Hermano, allí como ustedes saben, si yo llamo a eso comida, yo he perdido una comida en alguna parte. Yo allá en el sur, en Kentucky, tenemos desayuno, comida y cena. Y si usted pone la comida en donde está la cena, entonces ¿en dónde está la cena? Así que, y nosotros no tomamos la comida del Señor de todas maneras, nosotros tomamos la cena del Señor. ¿No es así? Correcto, correcto. Párrafo 2. Ha sido tan agradable. Yo estaba, encontré hoy aquí a algunas personas de las reuniones, algunas de ellas en la calle, y había, déjenme decirles, va a ser difícil para nosotros dejar este lugar. Esto es tan agradable. La gente es amable y amigable. Y yo ciertamente apreciamos eso. Y los regalos que la gente nos están dando. Alguien nos envió una caja de ciruelas y algunos duraznos y duraznos secos y algunas nueces descascaradas, una bolsa de ellas. Y oh, yo no sé de todos los regalos y demás que me han dado. Nosotros apreciamos eso. Estoy usando un reloj en esta noche que me dieron en San José hace mucho tiempo. Y yo, ellos ni siquiera pusieron el nombre en la caja. La persona que me envió el reloj es un alguien fino de 18, 19, perdón, joyas.
Y yo los he usado desde entonces. Alguien aquí en San José me lo dio en la última reunión. Fue puesto de alguna manera allí y yo lo recibí, pero es de San José. Si esa persona está aquí en esta noche, yo ciertamente le doy las gracias, hermano. No tenía ningún nombre para escribirle y decirle gracias, pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo lo da a conocer, que yo lo aprecio y el Señor me ha bendecido muchas veces. Yo le tenía puesto cuando estas últimas cosas sucedieron, así que yo estaba tan contento. Párrafo 3. Ahora, mañana en la mañana es el desayuno de los hombres de negocio. Creo que ellos lo han anunciado. ¿Y en dónde va a ser y a qué hora? Y la nueva mañana en la noche, y luego mañana en la noche será nuestra última noche en esta campaña, hasta donde nosotros sabemos aquí en el edificio. Luego el domingo en la tarde se clausura el servicio. Ciertamente esperamos un gran servicio de clausura el domingo. Si es la voluntad del Señor o si tengo voz, yo quiero predicar el Evangelio por la tarde sobre el tema, como el águila revoltea su nidada. Y eso es, si puedo conservar la suficiente voz. Yo como que predico igual como yo haría cualquier cosa. Yo trato de poner todo mi corazón, alma, mente, cuerpo y voz en ello. Quizás algunas veces es párrafo 4. No es un lugar para un chiste, pero yo no creo en chistear del púlpito. Pero el hermano Bosworth me estaba diciendo en una ocasión, y muchos de ustedes conocían a Fray Bosworth, una persona santa y piadosa. Él dijo que hubo una señora de color en una ocasión que le preguntó a su esposo ministro. Ella dijo, cariño, dijo, ¿por qué gritaste tanto esta mañana cuando estabas predicando? Él dijo, bueno, te voy a decir lo que era. Cariño, dijo, todo lo que no tenía en relámpago tuve que suplirlo en trueno. Así que quizás me pasa muchas veces a mí de esa manera. Pero nada más que el trueno venga de la cosa correcta, eso es la cosa principal, eso es lo que cuenta. Bueno, estamos preparando para leer su palabra ahora y trataremos de meter en la fila de oración en esta noche a tantos como sea posible. Estamos aquí con un propósito de ayudarlos, esa es la razón que estas personas se reúnen. Me encontré al hermano Wagner hoy en la calle y a su amable esposa. Y le estaba diciendo que yo, acerca de una de las cosas sobresalientes en esta área aquí, es el compañerismo. Sencillamente me gusta eso. Yo he estado en lugares en donde había multitudes más grandes y demás. Pero nunca he estado en un lugar que haya tenido más compañerismo. Parece como que todo simplemente está en un acuerdo. Simplemente yo estoy. Y yo confío en mis hermanos que nunca permitan que eso los deje a ustedes, mantengan eso, hagan lo que ustedes hagan, quédense allí en ese compañerismo. Yo soy estrictamente un kentuckiano y cualquiera. Hay más kentuckianos aquí de Kentucky. Bueno, ustedes saben cuál es el lema antiguo: juntos permaneceremos y divididos caeremos. Y eso es correcto. Así que permanezcamos juntos, tenemos cosas en común y ese es el Señor Jesús. Párrafo 5. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras le hablamos a Él en oración. Padre misericordioso, el autor de vida y el dador de todos los buenos dones espirituales, perdónanos, oh Señor, nuestros pecados y faltas. E inclinamos nuestros rostros hacia el polvo y hay algo que nos conmueve. Sabemos entonces que estamos en la presencia de Dios, porque Jesús nos ha dicho que si pidiéramos algo al Padre usando su nombre, Él estaría allí para oírlo y darlo. Y sabemos que te estamos hablando directamente a ti y pedimos por misericordia. Muchas veces hacemos cosas y decimos cosas que no son exactamente correctas. Así que pedimos que tú nos perdones por esas cosas. Ahora nos hemos reunido en esta noche, Señor, con ningún otro propósito sino de traerte gloria a ti y de hablar la palabra, de predicar la palabra de Dios, la cual bendice a tu pueblo y trae poder y fe y gozo, vida eterna a tus hijos. Yo pido, Señor, que mientras leo estas palabras, que tú envíes el Espíritu Santo y toma el contexto del texto y con el texto lo coloques dentro del corazón de cada persona aquí y que la colocación de esas palabras por el Espíritu Santo los haga que crezcan y nunca mueran.
y por todas las edades por venir, que continúen viviendo, Señor, porque es tu palabra. Mételo en mi corazón de esa manera. Sana a los enfermos y a los afligidos. Da paz a los angustiados, porque estamos viviendo en un tiempo de angustia, un tiempo de perplejidad y angustia entre naciones. Y pedimos misericordia, Señor, y que tu Espíritu Santo que nos guíe y nos dirija, y te adoraremos por ello, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para José. A ustedes que se fijan en las escrituras, o mejor dicho, los anotan. Me gustaría leer del libro de San Lucas, el capítulo 18, el versículo 37, y que el Señor añada sus bendiciones a su palabra. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Todos nosotros en esta noche sabemos lo que es esta escritura. Era un mendigo pidiendo misericordia. Y nosotros igualmente somos algo como él en esta noche. Yo pienso que la ceguera física es una cosa horrible, pero la ceguera espiritual es peor. Párrafo 7. Ha de haber sido una mañana fría de noviembre. Él iba tarde. Había tenido una mala noche. Soñó toda la noche que podía ver otra vez. Él despertó tarde, le dio un beso de despedida a su esposa y a su niñita y se fue a tientas por la calle para encontrar la puerta de la entrada, debido a que él iba tarde. Había muchos mendigos en la región en ese día. Y había tantos mendigos al grado que la gente que podía ayudar a sustentarlos quizás solo tendría una moneda al día para darle a un mendigo. Muchos de ellos eran leprosos y ciegos y lisiados, y oh, era un panorama horrible. Y al primero que él, mercader, se encontraba, o con quiera que era capaz de dar, bueno, daba su moneda y eso lo concluía para el resto del día. Párrafo 8. Y Bartimeo iba tarde y había tenido un soñó toda la noche que él podía ver otra vez. Y su corazón ha de haber estado estremecido de emoción porque él podía recordar cómo se miraban las cosas. Él había estado ciego por 20 y tantos años. Así que él iba tarde y su única esperanza era ir a la puerta y esperar allí. Quizás algún mercader que viniera tarde, quizás tuviera una moneda para él y de esa manera él tenía que vivir. Y no venía nadie. Así que él va y encuentra una roca en donde el sol está cálido. Después de que sus pies descalzos habían caminado por el empedrado que lo sacudía al grande y enorme arco, la puerta de la ciudad de Jericó. Algunas de las rocas antiguas todavía yacían allí alrededor de las ruinas cuando se derrumbó y cayó en los días de Josué. El sol de la mañana se estaba subiendo lentamente y los vientos estaban soplando a lo largo de las colinas de Judea. Y él estaba harapiento y pobre, y se estaba preguntando qué iba a hacer para su leño de invierno y para que su familia sobreviniera a todo el invierno. Párrafo 9. Y mientras se sentaba en una roca, se abrochó sus trapos y se arrojó lo mejor que pudo. Y el sol cálido empezó a brillar, y él como que empezó a soñar, a ilusionarse, pensando, vaya sueño que tuve anoche. O si tan solo pudiera ser realidad, que yo pudiera ver otra vez. Y mientras estaba sentado allí, él empezó a pensar de los días cuando él podía ver. Eso había sido muchos, muchos años para Bartimeo. Él se recordó, siendo un pequeñito, cómo acostumbraba correr allí sobre las colinas de Judea a principios de la primavera. Y los pequeños ranúculos y las flores de primavera brotaban, y él agarraba esas florecitas y las miraba. ¡Y qué hermosas eran! Y sus ojos miraban hacia los cielos cuando él se acostaba en la hierba cálida bañada por el sol. Y miraba hacia los cielos y a los cielos azules y a las nubes blancas que pasaban flotando. ¡Oh, qué privilegio es la vista para una persona! Párrafo 10, por último. ¡Pero ay de mí! Eso fue hace mucho tiempo. Y cómo él acostumbraba ir y correr y oía a su madre, sentada afuera en el porche de enfrente, llamarlo por su nombre, dulce y suavemente. Bartimeo, es tiempo de la siesta para mi pequeñito. Y él corría hacia su madre mientras ella se sentaba en el porche de enfrente.
y le cantaba las alabanzas de los salmos a él y, y le contaba historias de la Biblia hasta que él se dormía en sus brazos. Y sentado así, ahora como un anciano arrugado y encorvado en el frío, ¿cómo pensaba él de esa bonita madrecita judía con sus ojos muy brillantes? ¿Cómo ella acostumbraba peinar el cabello hacia atrás de su pequeña frente de bebito y decir, oh, tú tienes unos ojitos cafés tan bonitos, hijo mío? Y él entonces recordó de algunas de las historias de la Biblia que ella acostumbraba contarle. Déjenme decirles, los pensamientos de una buena madre cristiana es un tesoro para un corazón humano que nunca se olvida. Dios, danos más madres que tomen a sus hijos y en lugar de tratar de enseñarles a bailar zapateando o algo para arruinar y destrozar sus vidas, les lean las historias de la Biblia a ellos y les cuenten del Dios del cielo y de la paz. Dios sabe que necesitamos eso ahora, sobre todas las cosas, para la maternidad. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Recordando, estamos iniciando la lectura de este nuevo mensaje titulado Bartimeo el Ciego, servicio realizado en San José, California, Estados Unidos de América, el día 27 de noviembre del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Bartimeo el Ciego, predicado el 27 de noviembre del año 1959, párrafo 11. Y él recordó una historia en particular que le gustaba mucho. Era una historia que su madre acostumbraba a leerle tocante a Elías. El hermano Branham quiso decir Eliseo, el gran profeta. A él siempre le gustó Eliseo, porque era audaz y tenía mucha fe, y él era un profeta ordenado de Dios. Y su madre le contaba la historia de cómo había una mujer sunamita, quien tenía mucha confianza en este profeta Eliseo, y cómo ella era una mujer rica y sustentaba a Eliseo para ayudarlo. Un día ella le dijo a su esposo, construyamos un pequeño aposento al lado de nuestra casa, porque yo percibo que el hombre que pasa por aquí es un hombre santo de Dios. Y hagamos algo para este hombre santo de Dios. Y como su esposo estuvo de acuerdo en que ellos deberían construirle un pequeño lugar de descanso en donde acostar su cuerpo fatigado y cansado. Y como el pequeño Bartimeo solía pensar, eso fue tan considerado de parte de esas personas, de tratar de hacer algo por los siervos de Dios, y no pensando en una recompensa, sino solo por hacer algo. Amén. Párrafo 12. Así que un día cuando Eliseo y su amigo Jesse, el siervo, pasaron por allí, y había una hermosa casita edificada, o mejor dicho, un pequeño cuarto al lado de la casa, y tenía una cama y un cántaro con agua fresca, y un lugar para una mesita para comer, y cómo las cosas estaban exactamente arregladas, tan confortables para el profeta, a tal grado que lo bendijo de tal manera que el poder del Señor vino sobre él por causa de la bendición que la mujer y el hombre le habían mostrado a él, y ellos eran sunamitas. Así que él le dijo a su siervo Jesse, entra y pregúntale a esa mujer. A mí me gusta llegar a eso. Ve, pregúntale a esa mujer lo que ella desea. Oh, hermano, ve, pregúntale a ella. Ha de haber sido una gran unción que ha de haber tocado al profeta. Y dijo, ve, pregúntale a ella qué desearía. ¿Debería yo hablarle al rey o al general? Y ella le dijo a Jesse, ella dijo, yo no deseo nada. Somos gente rica, tenemos nuestra casa y tenemos granjas y terrenos, y yo habito con mi pueblo. Así que yo no deseo nada, yo no quiero ninguna recompensa, ni siquiera que me des las gracias. La única cosa, yo solo hice eso en respeto a Dios, al Dios que tú sirves, y yo sé que Él está contigo
y yo solo estoy pagando ese tributo al Dios del cielo. 13. Y cuando Jesse regresó con tal mensaje a su maestro, el profeta, y Jesse como que le puso un secretito en su oído y dijo, mira, ella está anciana y su marido está anciano y ellos no tienen hijos. Y yo creo que sería una cosa dichosa, mientras esa unción está sobre ti, si le dijeras que ella iba a tener un bebé. Así que Eliseo dijo, ve, llámala. Y ella se paró a la puerta y él dijo, así dice el Señor, tú vas a abrazar un hijo. Y después del tiempo apropiado de tales cosas, Dios le dio a ella un pequeñito hermoso. Párrafo 14. Y cómo los ojitos del pequeño Bartimeo miraban hacia arriba a su mamita mientras ella le contaba del poder de Dios, quien le podía dar a esa mujer estéril un hijo. Me imagino que esa madrecita judía puso énfasis en esa parte. Cómo el gran Jehová Dios, que le dio a esa mujer ese pequeñito hermoso para amar, me dio a ti, Bartimeo. Oh, esa es la manera de enseñarles. Él me dio un pequeñito hermoso y eres tú, Bartimeo. Oh, él ponía sus bracitos alrededor de esa madrecita amorosa y la besaba. Y luego ella le decía, mira, Bartimeo, mira, tú trata de dormirte mientras yo te estoy contando el resto de la historia. Y ella lo mecía de atrás para adelante en sus brazos. Y aquí estaba él ahora, viejo y arrugado, ciego y miserable, y un desechado del público y de las sociedades, y parecía como que a nadie le importaba a él. ¡Qué lugar tan miserable para entrar! Pero recuerden, hay uno que le importa. A mí no me importa en qué condición esté usted. Hay uno que le importa. Él estaba observando a Bartimeo. 15. Entonces solo él dijo entonces, un día ese pequeñito estaba en el campo con su papá, así como tú sales, Bartimeo. Y como tú sabes, él se ha de haber insolado porque estaba caluroso y era alrededor de mediodía. Y también era tiempo de la cosecha. Y así que él empezó a gritar, ¡mi cabeza, mi cabeza! Así que él mandó que un siervo se lo llevara a su madre hermosa y ella se lo sentó en su regazo. Y ella trató de hacer todo lo que podía, como mojarle su carita con agua fría, pero su aliento se hizo más corto y más corto, y finalmente cesó de respirar. Y él estiró sus bracitos y piernas, y cerró sus ojitos, y murió. Y ella ha de haber dicho algo como esto, pero Bartimeo recuerda, esa mujer conocía a Dios. Así que ella tomó al pequeñito y lo puso sobre la cama en la que dormía el profeta. ¡Qué lugar para ponerlo! Lo acostó sobre la cama del profeta y todos estaban lamentando y haciendo un alboroto. Y su esposo estaba casi enloquecido y todos los vecinos estaban gritando y llorando. 16. Pero ella le dijo al siervo, enalbárdame una mulita y tú también súbete en una. Y vayamos directo al Monte Carmelo, en donde el profeta está escondido en alguna parte allá en una cueva orando. Y no te detengas a menos que yo te diga. Esa es la manera. El mensaje es urgente. No se detengan. Continúen adelante. Simplemente continúen moviéndose. Nosotros no tenemos tiempo para cosas sociales y días de campo y fiestas de baraja y cosas. El mensaje es urgente. Lleguemos rápidamente a Dios con ello. El mundo está pereciendo. Y continuaron cabalgando. Y entonces ella decía, como tú sabes, Eliseo miró de su cueva y él se fijó que ahí venía la mujer en la mula. Y el siervo corriendo tan rápido como podía. Y él dijo, ahí viene esa tsunamita. Y Dios ha escondido de mí sus problemas. Pero yo veo que ella está en angustia. 17. Ahora, ella le ha de haber dicho algo como esto. Bartimeo, ¿ves? Dios no revela todo a sus profetas.
Él solo revela lo que él quiere que ellos sepan, porque allí estaba una mujer, su bebé estaba muerto, y Dios le había ocultado todo a Eliseo. Él dijo, el Señor lo ha escondido de mí. Así que la mujer vino y ella reverentemente se inclinó delante del profeta y empezó a revelarle a él que su niño estaba muerto. Y él le dijo a Jesse, toma mi bordón y ve a donde el niño. Si alguien te habla, no contestes, solo sigue derecho y haz lo que yo te digo. Ahora, yo pienso que de allí es de donde Pablo tomó el poner los pañuelos sobre los enfermos. Ahora, el profeta sabía que todo lo que él tocaba era bendecido. Él sabía eso. Si él solo podía hacer que la mujer lo creyera y dijo, toma mi bordón y ponlo sobre el niño. 18. Pero la fe de la mujer no estaba en el bordón, estaba en el profeta. Y ella dijo, yo no te dejaré hasta yo estoy determinada a quedarme contigo y aferrarme hasta que yo sepa por qué Dios se llevó a mi niño. Ella sabía que si ella llegaba a él, que Dios lo revelaría por qué él se había llevado al niño. A mí me gusta esa determinación también. Ella estaba determinada a aferrarse a ello. Cuando usted algo anda mal y usted no pueda entenderlo, aférrese a Dios y aférrese de él hasta que algo conteste. No solo sea, bueno, yo oré anoche y todavía no he oído nada, así que me supongo que él ya no contesta más. Aférrese a él, solo continúe aferrándose. Yo no te dejaré. Sea como Jacob, luche todo el día y la noche, como él lo hizo con el ángel, yo no te dejaré. 19. Y el profeta, viendo que él no podía deshacerse de ella, así que me supongo que la única cosa por hacer era ir con ella. Así que él cogió su manto y se lo puso, y ellos partieron. Y cuando llegaron al lugar, se encontraron con Jesse, y él dijo, yo puse el bordón sobre el niño, pero no había aliento ni nada. Así que, ¿qué condición? Todos gritando, los vecinos llorando. Y Eliseo entró y lo sacó a todos. Entonces yo puedo ver los ojos del pequeño Bartimeo. Y dijo, ¿qué sucedió entonces, mamá? Bueno, el profeta se puso a ayunar y a orar. No, Bartimeo. Él solo caminaba de lado a lado del cuarto, de punta a punta, hasta que el Espíritu vino sobre él. Y cuando el Espíritu vino sobre el profeta, él mismo se tendió sobre el pequeñito, sus labios con los labios del pequeñito. Y él estornudó 7 veces, y Jehová levantó a ese pequeñito a vida otra vez. ¿Ven? Párrafo 20. Oh, como para ese momento bajó una brisa fría sobre Bartimeo y él tiritó. Oh, él pensó, ¿no fue eso maravilloso? Y solo pensar ahora que ese Elías y Eliseo, su sucesor, pasaron hace muchos años como a unos 20 pies, 6 metros, de donde yo estoy aquí sentado, yendo juntos sobre esas mismas piedras por las cuales yo caminé esta mañana. Ellos caminaron allí juntos por este camino bajando, y él tomó su manto y abrió el Jordán y cruzó al otro lado. Oh, ¿qué si yo hubiera estado sentado aquí en ese entonces? Ciego y miserable y tiritando en el frío y necesitado, yo hubiera corrido a la calle y los hubiera detenido y dicho, oh, grandes profetas de Dios, pidan al Señor que me dé mi vista otra vez. Pero ay de mí, es muy tarde ahora. El sacerdote nos dice que los días de los milagros pasaron hace mucho tiempo. Ya no hay tal cosa como esa. Eso fue para otra edad. No puede haber lo sobrenatural en este día.
No hay nada de eso. Así que todas esas cosas que Dios una vez hizo, de alguna u otra manera, Él debe haberse ido al piso de arriba y acostado o algo. A Él simplemente no le importa de su pueblo. Él nos permite hacerlo lo mejor que podemos. Así que ya no hay más días de milagros. Oh, esa era una cosa horrible. Y Él dijo, ahora, si yo hubiera estado aquí cuando ellos pasaron, yo hubiera hecho que uno de esos profetas le pidiera a Dios. Yo hubiera estado satisfecho. Yo hubiera recibido mi vista. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Bartimeo el Ciego, servicio realizado en San José, California, Estados Unidos de América, el día 27 de noviembre del año 1959. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. Bartimeo el Ciego. Párrafo 21. En ese momento él oyó algo viniendo. Lo puedo ver mientras se levanta. Él oye el retiñir de las pequeñas pezuñas en el empedrado que conducía a la puerta. Y él oyó el golpecito de una sandalia enfrente de eso, y a dos hombres hablando, así que debía ser un hombre rico, pues su transportación era por medio de una mulita. Los pobres tenían que caminar, mas este hombre podía costarse un burro. Así que él salió corriendo rápido y dijo, oh, bondadoso señor, yo llegué tarde esta mañana a mi lugar a donde mendigo, y yo no tengo una moneda, y yo tengo una familia que alimentar. ¿Sería usted tan bondadoso como para darme una moneda? Entonces una voz muy tosca habló. Dijo, yo soy el siervo del Señor. Yo voy el camino a Jericó. Hay un fanatismo que va a empezar esta mañana. Y yo soy el director de la asociación ministerial allá. Y nosotros no permitimos aquí a ninguno de estos así llamados profetas en nuestra hermosa provincia. Así que yo voy en camino. Yo estoy en los negocios del Señor. Así que quítate de mi camino, mendigo. Debo seguir mi camino. Párrafo 22. Y el pobre mendigo botó sus trapos otra vez y buscó a tientas alrededor hasta que encontró su roca. Pero estaba el sol, entonces estaba brillando al otro lado. Había proyectando una sombra. El sol se había subido un poco más alto. Estaba dando la vuelta. Así que él se va un poco más adelante. Lo podemos ver ir tentando hasta que encontró una piedra grande otra vez, y él se sentó y se recargó en la piedra cerca del muro en donde el sol había llegado y dado luz en ese lado, y el calor estaba muy muy frío en esa mañana, estaba muy frío esa mañana, así que él apiló su ropa otra vez alrededor de sus hombros y él empezó otra vez a soñar. Y él empezó a pensar esta otra historia que a mí me gustaba tanto y que mi madre acostumbraba a contar. Fue solamente como unas 500 yardas de aquí, 450 metros, cuando Josué, el gran guerrero, el siervo del Señor, el poderoso que le sucedió a Moisés, el general, el gran general, se paró en las riberas al otro lado. Oh, cómo recuerdo mirando al lugar cuando era un pequeñito sentado aquí en las colinas cuando mamá me estaba meciendo y apuntaba con su hermosa mano, y allá Josué se paró y el Jordán se dividió y nuestro pueblo cruzó al otro lado del mar, o mejor dicho, cruzó las aguas
en tierra seca en el mes de abril, cuando las tormentas ya habían caído en las montañas de Judea, todos los lugares bajos estaban inundados con agua, y las grandes aguas lodosas se dividieron, y Dios las dividió, y ellas se quedaron allí hasta que 2,500,000 de gente cruzó al otro lado. Amén. Párrafo 23. Alguno de estos días yo tengo que llegar a mi Jordán. Ustedes tienen que llegar a su Jordán. O yo quiero que tenga las aguas sucias y lodosas de la muerte y que cruce al otro lado en las alas del Espíritu Santo. Amén. Él enviará a la estrella de la mañana para iluminar el camino. Solo allá al cruzar la colina, Bartimeo es en donde sucedió. Es en donde sucedió esto. Y entonces cuando Israel había cruzado al otro lado, el temor estaba sobre Jericó, al grado que todas las puertas fueron cerradas. Y ellos acamparon y pusieron el arca del Señor exactamente en su lugar. Y luego ellos esperaron en el Señor. Esa es una cosa buena de hacer. Moverse tan lejos como Dios le permita moverse. Y luego esperar en el Señor. Los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán. Párrafo 24. Y ellos, arreglando todo, se prepararon y luego esperaron. Y un día, el gran y poderoso guerrero Josué, el general, iba caminando un día a lo largo de los muros, vigilando. Y él vio parada una pequeña colina. Estaba allí un hombre de poderosa apariencia, con su espada desenvainada y en su mano, que brillaba en la luz del sol. Josué, siendo un guerrero, sacó de su vaina su propia espada y se encaminó para encontrarse con él. Él dijo: ¿Quién eres tú? ¿Eres de los nuestros o eres de nuestro enemigo? Entonces la voz del extranjero le respondió. Él dijo: Yo soy el príncipe del ejército del Señor. Yo soy el príncipe del Señor sobre su ejército. El poderoso Josué tiró su espada al suelo y se quitó su casco y se postró en la tierra con sus manos en su rostro y adoró al Señor. Párrafo 25. Oh, dijo Bartimeo el ciego, yo hubiera deseado haber vivido en esos días, que si en ese entonces yo hubiera estado parado aquí mismo. Y yo soy un israelita, yo soy un heredero de todas esas bendiciones. Yo todas esas cosas me pertenecen. Y si yo hubiera estado parado aquí, yo le hubiera hablado al príncipe del Señor y él me hubiera dado de vuelta mi vista. Y yo hubiera salido y hubiera hecho una honesta y buena vida para mi familia. Pero ay de mí, esos días pasaron. ¿Qué le sucedió al príncipe del ejército del Señor? El ciego mendigo no tenía la menor idea de que ese mismo príncipe estaba a menos de 100 yardas de él. Entre corchetes a menos de 91 metros. Cuando pensamos en él, es cuando él se acerca. Cuando nuestros corazones se quedan en él, los pensamientos de nuestros corazones están constantemente en él. Es cuando Él se acerca a nosotros, cuando nosotros nos acercamos a Él. Él tiró un poquito, Él pensó, oh, si tan solo pudiera haber visto ese príncipe. Pero bien, viniendo allí por la calle, saliendo de la puerta, vino ese mismo príncipe, solo que en otra forma. Párrafo 26. Y Él oyó un ruido. Por lo general, en donde está ese príncipe, hay mucho ruido. Y él oyó algo de ruido y se preguntó de qué se trataba todo eso. Y en solo unos cuantos momentos, todo el lugar estaba lleno, completamente lleno de gente. Y él empezó a oír toda clase de voces.
unos diciendo, Hosana al rey de David y al hijo de David. Otros gritando, fuera con ese fanático. Él no es nada más que un sanador impostor. Él es un diablo. Él está poseído de Belcebú y no hay nada en él. Él no es nada más que un maestro falso. Fuera con él. Y el pobre ciego Bartimeo empezó a preguntarse, ¿de qué se trata todo esto? Párrafo 27. Y entonces él oyó a ese sacerdote que le había hablado unas cuantas horas antes, diciendo, oye, tú profeta Galileo, así llamado, si tú te levantas a los muertos, como dijiste que tú hiciste, levantaste a Lázaro de la sepultura, nosotros tenemos un cementerio lleno de ellos allá arriba, en la colina. Veamos que tú vayas y levantes a algunos de ellos. Como ustedes saben, ese diablo tampoco está muerto todavía. Él vive todavía, correcto. Veamos que tú hagas algo. Jesús nunca, ni siquiera le prestó atención a él. Y si él no lo hizo en ese entonces, tampoco lo hace hoy su pueblo. Deje que grite cuanto quiera. A nosotros no nos importa. Nosotros caminamos en el Espíritu del Señor. Aleluya. Párrafo 28. Ellos estaban tirando con fruta pasada, haciendo burla de él, y otros gritando, llorando y clamando. Y era una multitud mezclada. Y en donde quiera que usted encuentre a Jesús, usted encuentra esa misma cosa. El Evangelio atrae una multitud mezclada, tres clases diferentes de gente, un creyente, un incrédulo y un manufacturado. Eso es generalmente lo que está en las multitudes. Y allí estaban todos ellos, solo alborotando. Y él se levantó y dijo, ¿quién es este? Y alguien dijo, cállate, le voy a decir al sacerdote que te eche de la sinagoga. Siéntate. Quisiera saber, él dijo, ¿quién es este hombre que ha levantado toda esta emoción? Y él no podía hacer que alguien lo escuchara. Y él oyó otra vez los gruñidos del sacerdote. Y una mujer hizo un acto de fingimiento lavándose sus pies. Y todo lo demás, haciendo burla de él. Y así como lo hacen hoy, la misma cosa. Párrafo 29. Como ustedes saben, Dios se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. El diablo se lleva al de él, pero nunca al espíritu. El mismo espíritu sigue viviendo entre el pueblo. Esa es la verdad. Dios se llevó a Elías, pero el espíritu vino sobre Eliseo. Dios se llevó a Eliseo, vino en Juan el Bautista. Esos espíritus no mueren. Y él se llevó a su hijo Jesús, y el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Amén. Esos espíritus críticos de esos sacerdotes incrédulos todavía viven hoy entre la gente. Espíritus religiosos criticando, haciendo burla. Pero así como Jesús era en aquel día, así es él hoy. El mismo ayer, hoy, por los siglos. Él sigue en los negocios del Padre. La iglesia del Espíritu de Dios prevalecerá. Ellos seguirán hacia adelante. Jesús tenía toda la carga del mundo sobre él. Él en ese momento iba rumbo a Jerusalén para ser hecho una ofrenda por el pecado del mundo. Él siendo el Hijo de Dios, el Mesías ungido, él ciertamente sabía lo que le esperaba. A él un poco más adelante, yendo en su camino en ese momento para morir por los pecados de esa gente, ellos haciendo eso a él, su rostro estaba fijo hacia Jerusalén. Él siguió en su marcha y nunca escuchó a sus burlas y alborotos. Él nunca prestó nada de atención a eso. Él siguió adelante. Párrafo 30 para terminar. Y de repente allí estaba una dama que se inclinó y levantó a nuestro anciano amigo ciego y mendigo. Él dijo, gracias, bondadosa señorita. Me parece que usted es muy bondadosa. Me gustaría hacerle una pregunta.
si es que usted lo es, mi querida niña. ¿A qué se debe toda esta conmoción? ¿Quién es el que pasa por aquí? Oh, yo puedo oírla decir, es Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea. ¿No ha oído usted de él? No, no he oído. Oh, entonces vino a su mente, vino a su memoria que su madre le había dicho que algún día el Señor nuestro Dios, visitaría a su pueblo y él enviaría a su hijo. Y ese será el profeta del cual habló Moisés. Él será un Dios profeta cuando él venga. Oh, entonces sus esperanzas empezaron a elevarse. Oh, entonces él supo que él sería el hijo de David para él. Siendo él un judío, él sería el hijo de David. Y sabía que si él era el profeta, que él de seguro podía tocar a Dios por medio de él. Así que él clamó y dijo, oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la jovencita dijo, oh Señor, yo también soy una de sus discípulas. Oh, esa es la razón entonces por la cual es usted tan bondadosa. Párrafo 31. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Bartimeo el Ciego, San José, California, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1959. Continuamos con la lectura. Hermana Erika, los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje Bartimeo el Ciego. Párrafo 31. Como ustedes saben, los discípulos de Jesús son bondadosos y considerados, llenos de amor y compasión, tratando de ayudar a alguien a que encuentre a Jesús. Y ella dijo, oh Señor, agárrese de mi brazo, yo trataré de llevarlo a mi maestro. Ese es un verdadero cristiano, no tratar de regresarlo, sino tratar de llevarlo más adelante. Y el ciego mendigo trató de agarrarse de su brazo, pero él ya se había ido muy lejos por el camino, al grado que fue imposible con la multitud empujando. Y el ciego, y ella solo una mujer, y él impotente, así que ellos no pudieron lograrlo. Así que él empezó a gritar tan fuerte como podía, «Oh, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Ahora, él no podía oírlo físicamente. Él ya había pasado la puerta y toda esa multitud, algunos gritando una cosa y otros gritando algo más. Y si usted quiere oír algunos verdaderos gritos, moleste a los judíos solo una vez y usted puede oír algo de alboroto y algo de confusión. Uno estaba diciendo una cosa y el otro otra cosa, haciendo burla de él. 32. Pero algo había sucedido en el corazón de Bartimeo. La cosa, la historia que la madre le había contado, estaba al alcance de su mano. Y si él es un Dios, profeta, entonces él puede oír, oh, hijo de David. Él se arrodilló y dijo, ten misericordia de mí. Y Jesús, con toda su prisa hacia Jerusalén, yendo al Calvario con todos los pecados del mundo puestos sobre él, algo lo tocó. Él no estaba tan deprisa, sí, pero cuando esa clase de toque lo tocó a él, él volteó, no porque oyó su voz, sino que fue de la misma manera que lo había tocado la mujer que tenía el flujo de sangre. Él se volteó y miró y dijo, aquí. Oh, en esta noche, con todos los millones de mundos y todos los billones de gentes y la venida del Señor a la mano y todo, ustedes pueden tocarlo a Él en esta noche porque se compadece de sus debilidades. Él todavía es el mismo Señor Jesús. Él nunca falla. 33. Oh, hijo de David. Y alguien dijo, el cristiano dijo, ten buen ánimo, Él te llama ahora, ¿ven? Ven, él te ordena venir a él, veamos lo que él dirá. Y él se acerca a él, y él dijo, ¿qué quisieras que yo hiciera por ti? Él dijo, que yo reciba mi vista. Ahora, si él tuvo la fe suficiente para detenerlo a él,
Fede, el poder de fe para ir hacia allá y tocar el borde de su vestido, como lo fue con esa mujer, y detener al Hijo de Dios, entre paréntesis, con toda la carga del mundo sobre él, yendo para ser crucificado entre toda esa gente, gran cantidad de gritos y clamores y confusión. Él tuvo la fe suficiente para ser sanado. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Jesús no tuvo que decir, yo te sanaré. Jesús le dijo que su fe era suficiente. Su fe lo había sanado. Amén. 34. Eso es lo mismo en esta noche. Es la fe de ustedes lo que lo sana. Tengan fe en Dios. No duden de él. Crean que lo que él dijo es la verdad. La fe de ustedes en esta noche puede tocarlo a él. Igual como la fe de Bartimeo lo tocó a él. Tu fe te ha salvado. La palabra griega soso significa salvado físicamente, lo mismo que salvado espiritualmente. Tu fe te ha salvado. Entonces, puedo verlo a él voltear. Él no esperó para ver si él iba a recibir su vista. Él sabía que él recibiría su vista. Y la multitud prosiguió. Y Bartimeo se quedó parado allí, mirando alrededor, tratando de ver su mano. Él me dijo que mi fe, y yo creo que ese es el Hijo de Dios. Él me dijo que mi fe me salvaría. 35. Yo estaba leyendo un artículo aquí hace tiempo. Pudiera haber sido ficción y pudiera haber sido verdad. Pudiera haber provenido de alguna de las crónicas. Pero decía que Bartimeo era un hombre muy pobre. Pero él era un creyente sólido en Dios y él acostumbraba a sentarse a la puerta con dos tortolitas que daban pequeñas volteretas de un lado al otro para atraer la atención del turista. Si ellos no tenían algo para atraer la atención, no recibían ninguna moneda. Eso se hizo tan real para mí cuando recientemente estuve en India. Todos tienen que tener algo. Ellos tienen una flauta que la tocan y una cobra se levanta. Y yo, o algo. O un pequeño mono con una vara para hacer algunos trucos o para pegarle a él o algo. Hacer alguna cosita para luego pedir, para ganar una moneda. 36. Bueno, ellos dicen que Bartimeo tenía dos tórtolas que daban pequeñas volteretas, una sobre la otra, y la gente pensaba que eso era curioso. Así que le daban una moneda. Así que ellos dicen que una noche, él tenía una niñita que tenía como 8 años y una esposa. Así que su esposa se enfermó y Bartimeo salió fuera después que el doctor había partido y dicho que no había nada que se podía hacer por ella. Él sabía que ella era una buena mujer. Así que salió, se fue a tientas por el lado de su casa y miró hacia arriba hacia los cielos y dijo, oh Jehová, si tú tan solo permites que mi esposa sane, yo te prometo que mañana yo sacrificaré mis tórtolas a ti. Yo te daré mis dos tórtolas como sacrificio, si tú tan solo permites que ella sane. Y como continúa diciendo la leyenda o lo que sea, dice que su esposa estaba sana a la mañana siguiente. Él va y ofrece las dos tortolitas. 37. Y luego, unas cuantas semanas después de eso, su muchachita se enfermó y también fue desahuciada por el doctor. Así que él no tenía nada para ofrecer al Señor, sino su cordero. Ahora, yo no puedo recordar el nombre, como ellos le llaman a esos perros que guían a los ciegos, a los perros guías. Bueno, en aquellos días, en lugar de usar un perro, ellos tenían un cordero que guiaba al ciego. Y él, Bartimeo, tenía un cordero, porque él vivía lejos en los alrededores de la colina de Judea. El cordero tenía que guiarlo a Jericó. Era el único medio que él tenía para llegar allá. Y él le dijo al Señor, si tan solo permites que viva mi niña, mañana yo te sacrificaré a ti mi cordero. Y a la mañana siguiente, la niñita estaba sana.
Y él se fue en su camino hacia el templo para sacrificar a su cordero. Y dice que el sacerdote salió afuera y dijo, ciego Bartimeo, ¿a dónde vas tú en esta mañana? Y él dijo, sacerdote, yo vengo al templo para sacrificar a mi cordero, porque mi niñita estaba enferma y el doctor dijo que ella se iba a morir. Así que yo vengo a sacrificar a mi cordero como le prometí a él. Oh, él dijo, Bartimeo, tú no puedes sacrificar ese cordero. Yo te daré un poco de dinero y tú ve a los establos y compra un cordero y sacrifícalo al Señor y cumple tu voto. Oh, él dijo, pero sacerdote, yo nunca le prometí a Dios un cordero, yo le prometí a él este cordero. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Yo le prometí a él este cordero. Oh, pero él dijo, Bartimeo, tú no puedes ofrecer ese cordero son tus ojos. Él dijo, oh, sacerdote, si yo cumplo mi promesa a Dios, Dios proveerá un cordero para los ojos de Bartimeo, el ciego. Y en ese día frío de noviembre, Dios había provisto un cordero para sus ojos ciegos. 38. Yo quiero decir en esta noche, entre paréntesis, mientras vigilo ese reloj allá, ese mismo cordero de Dios ha sido provisto para usted en esta noche, mi amigo. Él fue herido por las rebeliones de usted, herido por las iniquidades de usted, el castigo de la paz de usted. Fue sobre él y por su llaga usted fue sanado. Dios tiene provisto a un cordero en esta noche para todas las enfermedades que están aquí, para todo el pecado que están aquí. Y es el mismo cordero que sanó los ojos de Bartimeo. Está aquí en esta noche para sanar los suyos. Mi hermana en esa silla de ruedas. A usted, madre, con el bebé en su regazo, a ustedes, otros aquí con tuberculosis y con problemas de corazón y con toda clase de aflicciones y enfermedades, Dios se ha provisto un cordero para sí mismo. Ese cordero está aquí para liberarlo a usted. 39. ¿Le creerán a ustedes a él? ¿Pudieran tocarlo a él mientras pasa? Tú, Cordero de Dios, ten misericordia de mí y luego aferrarse de eso. No me pases, oh bondadoso Salvador, entre paréntesis dijo Fanny Crosby. Oye mi humilde clamor, mientras otros tú estás llamando. No pases de mí, tú, el torrente de todo mi consuelo, más que vida para mí, a quien tengo en la tierra aparte de ti, o a quien es... ¿O quién es en el cielo sino a ti? Eso es en esta noche. El cordero ha sido provisto. Si ustedes tienen una necesidad, miren a Jehová Jiré, quien proveyó el cordero. Mientras inclinamos nuestros rostros por un momento para orar, ¿le gustaría ser recordados? Levanten sus manos diciendo, oh Cordero de Dios, yo levanto mis manos a ti. Yo tengo necesidad en esta noche. No pases de mí, Cordero de Dios. 40. Padre Celestial, oh tú, Hijo de David, tú, Jesús de Nazaret, yo te pido que mires sobre esta audiencia y mires esas manos. No las pases, Señor. Ellos son muy sinceros. Mira sobre nuestra nación hoy y nuestra gente, cómo ha estado tan confusa y destrozada. Y hay algunos que casi no saben cómo creer o qué creer. Diferentes maestros han venido diciendo, esas cosas eran para otra edad, o los días de los milagros pasaron y demás. Pero, oh Dios, mientras estamos hablando acerca de ti, acércate a nosotros, ven en la forma del Espíritu Santo, haznos saber todas tus bendiciones sanas a los enfermos, salva a los perdidos, lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Bartimeo, el ciego, San José, California, día 27 de noviembre del año 1959. Continuamos con la oración del profeta. Oh, ¿no es él maravilloso? Cuando yo empiezo a hablar acerca de él, parece como que el interior de mi alma se siente como restregada. Mi mamá solía tomar nuestras pequeñas camisas sucias cuando éramos niños y poníamos los cuellos tan sucios. Y yo no sé si ustedes lo hacían o no, pero yo solía masticar mi cuello y mi mamá solía tomar el cepillo para restregar
Yo no he visto uno en años, un cepillo grande para restregar. Y ella tomaba ese jabón hecho en casa. Y nosotros teníamos que hacerlo de grasa. Y ella lo untaba allí, tomaba ese cepillo para restregar. Y ella la restregaba y la restregaba hasta que estaba tan blanca como podía estar. Oh, esa es la manera que yo hace el hablar acerca de Jesús. Es algo como Dios metiéndose allí con un cepillo para restregar. Y simplemente restriega todas mis decepciones y todos mis cuidados y me hace sentir tan limpio. ¿No les hace eso a ustedes? Sencillamente nos limpia. Su Espíritu Santo desciende y nos santifica y quita toda la incredulidad de nosotros. Esa es mi oración en esta noche, que Él nos haga eso a nosotros. Yo acorté mi mensaje en esta noche porque mañana es el desayuno y tenemos que ir temprano. Y luego quería orar en esta noche por todos los enfermos que tenían tarjetas de oración. Yo lo prometí hacer y tengo temor que se me pase. Así que ahora, mientras estamos, creo que hemos repartido las tarjetas de oración A, B, C y D. Ahora, todas las personas que tengan la tarjeta de oración A, vengan aquí a la derecha. Todos ustedes que tengan la tarjeta de oración A, no importa qué número sea, vengan aquí primero. Ahora que alguien vaya allá y ayude. Todas las personas que tengan la tarjeta de oración A, póngase aquí en fila. ¿Cuántos van a orar ahora por estas personas? Estamos esperando que Dios, en esta fila, voy a poner aquí a todos los que yo pueda. Párrafo 43. La tarjeta de oración B. ¿Cuántos tienen la tarjeta de oración B? Todos con la tarjeta de oración B formen una fila detrás de la A. Las tarjetas de oración A y B formen una fila aquí. No importa qué número, solo queremos formar una fila de todas las tarjetas de oración. Solo vengan de acuerdo a su número y de acuerdo a la letra. ¿No es eso hermoso? Como ustedes saben, eso es lo que me trae el Espíritu Santo rápidamente. Eso solo creer. ¿Cuántos saben quién lo escribió? Mi amigo Paul Red. A, B, C. Ahora, ¿cuántos tienen la tarjeta de oración C? Ustedes, ahora pónganse de pie, solo creer. Cantémosla suavemente. Solo, yo casi lo puedo ver a él descendiendo del monte, el viento soplando. Yo veo su barba moverse y ahí vienen los discípulos. Recuerden, a ellos se les había dado poder para echar fuera demonios, pero ellos estaban impedidos con un epiléptico. No podían hacerlo. Párrafo 44. Ahora, las tarjetas de oración A, B, C. Ahora, D. La tarjeta de oración D. Ustedes formen una fila aquí. Cualquiera que tenga una tarjeta de oración en el edificio, solo encuentre su lugar. Formen una fila. Toda tarjeta de oración en el edificio. Ahora, miren a los lados. Vean si alguien tiene una tarjeta de oración. Pudiera estar sordo. ¿Cómo ustedes saben? Cualquiera de sus vecinos que tenga una tarjeta de oración, alguien sentado cerca, bueno, díganles, llévelos allá y póngalos en la fila, porque ese es ahora su lugar. Esto es para las tarjetas de oración, como prometimos. Luego, mañana en la noche, regresaremos otra vez a algo más. No sabemos lo que va a hacer el Espíritu Santo. El hermano Branham pausa como por 30 segundos. Párrafo 45. Solo fíjense en él. Él descendió, los discípulos, como unos 10 días antes de eso, Jesús les dijo a sus discípulos: Yo les doy poder para sanar a los enfermos, para levantar a los muertos, para limpiar a los leprosos, para echar fuera demonios. Mateo 10. Él los envió, ellos regresaron regocijándose con ese poder, ellos habían hecho milagros. Como unos 10 días después, los encontramos todos derrotados con un caso de epilepsia. Sin duda que ellos habían gritado y llorado y clamado y todo lo demás para hacer que ese diablo se fuera, pero no se iba. Así que entonces el padre del muchacho lo vio venir a él y él corrió hacia él y dijo: Señor, ten misericordia de nosotros. Él dijo: Yo traje a mi hijo a tus discípulos y ellos me pudieron sanarlo. Y Jesús dijo: Yo puedo, si tú crees, y todas las cosas son posibles para aquellos que creen, todas las cosas son posibles para, si tú me crees, yo puedo hacerlo. Ellos podían hacerlo. Él les dio el poder. Después ellos preguntaron: ¿Por qué no pudimos hacerlo? Dijo él: Miren, escuchen atentamente. Dijo él: ¿Les quité yo mi poder a ustedes?
No, no, cuando Dios les da algo, eso es para siempre. Él no se los quitó. Párrafo 46. Yo puedo mostrarles a ustedes en dónde Dios les dio poder a la iglesia para sanar a los enfermos. Ahora, ustedes muéstrenme en las escrituras en dónde Él se lo quitó a la iglesia. Denme la escritura, el versículo. No está allí. Cuando Dios hace algo, es eterno, es para siempre. Cuando Él les da vida eterna, eso es para siempre. No contristéis del Espíritu Santo de Dios por el cual vosotros estéis sellados hasta el día de vuestra redención. ¡Correcto! Ahora, fíjense, es vida eterna. Ahora, fíjense, los discípulos. Él dijo, fue por causa de vuestra incredulidad la razón que vosotros no pudisteis echarlo fuera. ¿Es correcto eso? ¿Por qué vosotros no creísteis? No porque vosotros no teníais el poder. Párrafo 47. Ahora, a ustedes metodistas, luteranos, bautistas, presbiterianos, la razón que ustedes no tienen, hacen estas cosas en sus iglesias, no es porque no tienen el poder, es porque ustedes no lo creen. Eso es todo. Sencillamente porque ustedes no lo creen. Si ustedes lo creyeran, la misma cosa sucedería. Los pentecostales no poseen esto enteramente. Pentecostés no es una denominación. Pentecostés es una experiencia, ¿ven? Es una experiencia. El luterano con el pentecostés en él, el bautista con el pentecostés en él, el católico con el pentecostés en él. Cualquiera que recibe el Espíritu Santo es una experiencia de pentecostés. Es una experiencia de pentecostés. Cuando ustedes reciben la experiencia de pentecostés, el poder está dentro de ustedes, correcto. Ahora, si ustedes tienen fe en lo que está en ustedes, hará todo lo que ustedes piden. ¡Oh, hermanos! ¡Oh, eso es, hermanos! Eso es, el Pentecostés está en nosotros. Solo que no tengan miedo. Cuando un cristiano es salvo, Dios le da a él una chequera. Y en la chequera está escrito, todo lo que necesites, cárgalo a mi cuenta, el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Tienen miedo ustedes de poner su nombre en ella y enviárselo? No, no tengan miedo. Todo lo que él prometió, solo recuerden, es de ustedes. Párrafo 48. Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Es correcto eso? Bueno, si ustedes pueden invocar a Dios y Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, ¿por qué no lo envían ahora un pequeño mensaje a Él? Envíen uno de estos cheques y digan, Señor, permíteme tocar tu vestido. Háblame como tú lo hiciste con la mujer en el pozo. Algunas de ustedes mujeres hagan eso. Algunos de ustedes hombres invoquen como Bartimeo el ciego. Oh, habla, Señor. Voltea y pregúntame a mí. Háblame a mí. Llámame a mí. Yo te creeré. ¿Pueden ustedes hacer eso? ¿Quitaría toda duda de su mente? Hay algunos desconocidos de aquí que nunca antes han estado aquí. Levanten su mano. ¿Desconocidos? Sí, cada noche hay. Muy bien. Párrafo 49. Jesús no sanaba a la gente. Él únicamente sanaba como Dios le mostraba a él que sanara. ¿Cuántos saben eso? San Juan 5:19. No puede el Hijo hacer nada sino lo que ve hacer al Padre. Y entonces cuando él se paró delante del pueblo, bueno, él podía decirles, la razón que ellos sabían que él era el Hijo de Dios y que era el profeta del cual Moisés había hablado, es porque él era el Dios profeta. ¿Ven? La razón que yo digo profeta, Dios profeta, eso parece que ustedes no lo entienden muy bien. Quizás sería mejor que yo lo explique. Jesús era un hombre. Él solo era un hombre nacido de virgen, ¿correcto? Él era hijo de Dios. Su padre era Jehová, Dios Todopoderoso. ¿Correcto? Y entonces Jehová le edificó una casa a la cual era su hijo para él mismo presentarse al mundo. Y Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para sí mismo. ¿Es correcto eso? Ese era Dios en Cristo reconciliando al mundo para sí mismo. Párrafo 50 por último. Ahora nosotros tenemos el Espíritu por medida. Él lo tenía sin medida. La plenitud de la Deidad moró corporalmente dentro del Hijo de Dios. Ahora, él mismo, él era un hombre. Pero el Espíritu que estaba dentro de él era Dios. Ustedes son hombres. Estos son hombres. Yo soy un hombre. Pero el Espíritu dentro de nosotros es Dios. Pero nosotros lo tenemos por medida. Ahora, si yo fuera aquí el océano y cogiera una cucharada de agua,
Ahora, él, como todo el océano, eso es lo que estaba en Jesús, la plenitud de Dios. Pero lo que está en mí, en ustedes, solo son cucharaditas. Pero si ustedes llevaran esa cucharada del agua al laboratorio y la examinaran, las mismas sustancias químicas que están en la cucharada serían las que están en el océano. Correcto. La misma clase de sustancias químicas. Es correcto eso. Es entonces el mismo Espíritu Santo. Amén. Y con su cucharada y mi cucharada y la cucharada de ellos y todas las puestas juntas, podemos hacer cosas para Dios. Y nosotros solo permitimos que fluyan juntas. Traerán la presencia del Dios. Amén. De Dios. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Bartimeo el Ciego, predicado en San José, California, Estados Unidos de América, el día 27 de noviembre del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje Bartimeo el Ciego, predicado el 27 de noviembre del año 1959. Párrafo 51. Ahora, oren. La mujer tocó su vestido. Ustedes toquen su vestido. Ahora, yo no intento que esto sea una fila de discernimiento. Yo quiero que la fila de discernimiento sea allá, en donde no hay tarjetas de oración. Estás aquí. Alguien dijo, el hermano Branham tiene una telepatía que lo lee de las tarjetas de oración. Ustedes saben bien que no es así, ¿verdad? Seguro que saben. Ahora, usted no tiene una tarjeta de oración. ¿La tiene? Ahora, veamos. ¿Qué es esto? Usted solo háblele al sumo sacerdote diciendo, Dios, permíteme tener la seguridad en esta noche. Solo permite que el hermano Branham me hable. Vea si él le habla a usted. 52. Ahora, Señor, esta es una gran cosa. Yo no digo esto, solamente me estoy jactando en Cristo. Esa es toda mi jactancia, porque yo quiero que estas personas hay desconocidos aquí en esta noche, y quizás esta sea la última vez que logremos estar reunidos el uno con el otro. Pero cuando lleguemos allá a la puerta en aquel día, yo quiero que ellos sepan, Señor, que tú estabas casi listo para venir a la tierra. Lo creemos. Creemos que tú prometiste estas cosas en los últimos días. Ellos tienen el derecho de venir y verlo, porque son partícipes del mismo Espíritu. Permíteles venir ahora, Padre, y yo pido que tú concedas todas estas cosas que hemos pedido, que por todo este edificio, tú conoces a la gente, conoces su necesidad. Llega a alguien, Señor, que realmente te necesita en estos momentos. Y estos en la fila de oración, que están parados aquí con tarjetas de oración, que pasen entonces teniendo fe en Dios, sabiendo que el Espíritu Santo está sobre tu siervo y sobre todos tus siervos aquí, que ellos puedan tener fe en el Dios que está presente, el mismo Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. 53. Ahora, ¿no es eso una declaración para hacer? ¿Por qué digo yo eso? Porque Dios lo prometió. Él cumple sus promesas. Él no puede fallar. Sus promesas siempre son verdad. Solo oren. ¿Alguien ha visto la fotografía de la luz, el ángel del Señor, la columna de fuego? Ellos la tienen. Los científicos la tienen. Washington la tiene. La iglesia ahora la tiene en realidad. Ellos la tienen en una fotografía. Ustedes la tienen en realidad. Está aquí con nosotros. Nos está guiando, igual como guió a Israel. Todavía guiando a la iglesia. Jesús dijo, yo vengo de Dios. ¿Creen ustedes que Jesús era esa zarza ardiente que Moisés, que estaba allá? ¿Creen ustedes que esa era Cristo? ¿Era él el ángel del pacto, el Logos que salió de Dios, Cristo? Cuando él estuvo en la tierra, él dijo, antes que fuera Abraham, yo soy.
¿Ustedes saben quién era el yo soy? Él dijo, yo vengo de Dios y yo voy a Dios. Ahora, si este ángel que está aquí con nosotros, si él es el mismo que estaba en Cristo, el Logos que estaba en Cristo, si eso está en nosotros, hará la misma cosa que él hizo cuando estuvo en Cristo. ¿Es correcto eso? ¿Esto no puede ser? 54, allí mismo. ¿No pueden ver esa luz? Mírenla allí. Posada allí mismo está sobre una mujer de color, sentada allí. Ella está orando acerca de sus ojos. Ella tiene problema con sus ojos. Eso es correcto. ¿No es así, señora? Póngase de pie. Usted estaba sentada allí orando por eso, ¿no estaba? Usted obtuvo su petición. Váyase a casa. Jesucristo la sana. Solo tengan fe. Allá atrás, una señora sentada allá, de apariencia hispana. Ella tiene puesto un saco rojo. Ella es de Arizona. Ella tiene complicaciones, ¿correcto? Señora Fernández, ¿es correcto? Usted está nerviosa. Tiene sentires depresivos. Nerviosa y perturbada. Regrese a casa, a su casa. La han dejado a usted. Su fe la ha sanado. ¿Ven? ¿Ven? Para que ustedes crean que soy su siervo, hay una mujercita mexicana sentada a su lado. Ella tiene algo en su brazo, como un yeso. Eso es realmente, no es su problema. Eso realmente no es su problema. Es un problema doméstico que la está molestando. Eso es correcto, ¿no es así, señora? Levante su mano, si eso es verdad. Ahora, váyase y que Dios les dé a ustedes, mujeres, el deseo de su corazón. Amén. 55. Díganme, ¿qué tocaron ellas? ¿Qué tocaron ellas? Ellas tocaron al sumo sacerdote. Yo no las conozco. Nunca las he visto en mi vida. Ellas son totalmente desconocidas para mí. ¿Qué de usted allí? La mujer blanca sentada tiene problema con su cabeza y un sentir nervioso y depresivo, ¿correcto? Usted sentada allí, si eso es correcto, póngase de pie, reclame su sanidad. Yo no la conozco, ¿es verdad, señora? Muy bien, váyase a casa y reciba ahora su sanidad. Eso estremeció mucho de emoción a la mujercita sentada a su lado. Yo no la conozco a usted, ¿es verdad, señora? No. ¿Cree usted que Dios puede decirme ahorita, mientras estamos en contacto con el Espíritu, como la mujer en el pozo? ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema? ¿Puede él? Diabetes. Es verdad. Eso es correcto. ¿No es así? Póngase de pie y acepte su sanidad. Ahora, yo no la conozco, pero eso es lo que era su problema. Yo veo que usted también tiene otro problema. Ese problema es con un hombre. Ese es su esposo. Él está en casa. Él tiene una embolia. Él también ha sido operado. Eso es así, dice el Señor. ¿Cree usted ahora? Regrese a casa. Sea sana. Jesucristo la sana. ¿Creen ustedes? ¿Alguien más cree? 56. Este hombre sentado allí con un traje gris, como que está mirando, como preguntándose, ¿qué piensa usted acerca de ello, Señor? ¿Cree usted? Usted no sabe qué hacer, ¿es verdad? Quizás si yo le dijera a usted, si usted creyera en estos momentos, si ese problema del corazón lo dejaría, ¿qué acerca de eso? ¿Lo creería usted con todo su corazón? ¿Si lo cree usted ahora? Levante sus manos entonces y sálgase de ese abatimiento. ¡Vamos! Póngase de pie y acepte su sanidad y sea sano. Jesucristo lo sana. Amén. Dios lo bendiga, Señor. Váyase a casa, ¿ven? Solo se necesita que una cosita le suceda a uno. ¿Qué pensó usted acerca de ello? Usted lo ayudó allí a levantarse, señora. Eso fue una cosa bondadosa que usted hizo. Usted sentada allí al lado de él. Eso fue muy bondadoso. Yo aprecio eso. También Dios lo apreció. Yo no la conozco, ¿es verdad? Pero Dios sí la conoce, ¿no es así? Usted también tiene un problema, ¿no es eso correcto? ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su problema con todo su corazón? Bueno,
Usted solo tiene complicaciones. El doctor ni siquiera sabe qué decir a lo que le pasa a usted. Usted ha estado entrando y saliendo de hospitales y operaciones y todo. ¿No es eso correcto? Ahora, si eso es verdad, póngase de pie. Si usted cree que Jesús la sana ahorita, levante sus manos y diga, alabado sea el Señor. Muy bien, váyase a casa y sea sana. Los días de hospital se han terminado para usted. ¿Le creen ustedes a Dios? Párrafo 57. La señora sentada allá atrás, meneando allí su cabeza, tan estremecida de emoción, con las alabanzas a Dios, tiene una hernia. ¿Cree usted que Dios la sanará? Tiene un collarcito blanco o algo así alrededor. O algo así alrededor de esa manera. Cuando usted estaba meneando su cabeza así, así de esa manera, alabando a Dios, algo vino sobre usted que no. Eso vino de esa luz que está posando sobre usted allí ahora. Amén. Allí está. Créalo, acéptelo. Váyase a casa y créalo. Y usted sanará. Amén. La aman a, le aman a él. Digan, alabado el Señor. Ahora, tengan fe en Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver una tarjeta de oración con ello? Así que cuando ese crítico le diga a usted algo como eso, usted solo levante su cabeza y diríjala hacia el Calvario y continúe caminando hacia adelante. Usted tocó su vestido. Él está aquí, el Hijo de Dios. Amén. Ahora, eso me debilita mucho. Ustedes pueden ver la sudoración en mi mano. Son las visiones. 58. Ahora, para que ustedes aquí en la fila de oración solo pasémoslos, y todos ustedes, personas allá, ustedes allá que ahora lo aprecian mucho, ahora me ayudarán a orar, todos ustedes, ministros y todos, me ayudarán a orar por estas personas. ¿Cuántos se comprometerán a orar por esas personas? Levanten su mano. ¿Se comprometerán a orar? Ahora, hermanos, recuerden, no solo mi oración, su oración, su oración. La oración de fe salvará al enfermo. Todos ustedes oren juntos mientras nosotros oramos y pasamos a estas personas aquí en la fila, pidiéndole a Dios que los bendiga y los sane. Ahora, ustedes oren conmigo. ¿Van a creer todos ustedes ahora mientras pasan? Muy bien, crean con todo su corazón. Ustedes recibirán lo que ustedes pidan. Ahora, ustedes están conscientes que el Espíritu Santo está aquí, pero si yo me detuviera con cada uno de ustedes, me desmayaría después de unos pocos. ¿Cuántos saben que eso está en la Biblia? Daniel vio una visión y eso lo perturbó en su mente por muchos días. ¿Es eso correcto? Una mujer tocó el borde de su vestido, así como ustedes lo hicieron. Y él dijo, yo percibo que, ¿qué? Virtud, fuerza, ha salido de mí. Ese fue el Hijo de Dios. Yo soy un pecador salvo por gracia. ¿Por qué serían mayores? Es porque él dijo, mayores que estas vosotros haréis, porque voy a mi Padre. Es para cumplir su palabra. Yo ahora estoy débil, así que oren conmigo. Todos ustedes crean conmigo. Cuando pasamos con el Espíritu Santo aquí, sabemos que Él lo va a hacer. 59. Oremos ahora. Ahora, hermana, ¿cree usted que Dios la va a sanar? Señor Dios, sánala. Yo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Venga, mi hermano. Toda esta gran iglesia redimida de Dios está orando por usted en el nombre de Jesús. Yo hablo este nombre maravilloso sobre usted, que usted sea sanado. Amén. Dios lo bendiga. Ahora, hermana, va a suceder ahora mismo. En el nombre de Jesucristo, permite que ella sea sanada. Tiene que suceder. En el nombre de Jesucristo, permite que sea. De esa manera, usted la tiene. Hermana, siga su camino regocijándose.
En el nombre de Jesucristo, permite que sea, Señor, su sanidad. Venga, mi hermana, usted estuvo un poquito decepcionada recientemente. Todo se terminó ahora. Siga adelante. Usted está sanada. En el nombre de Jesús, permite que sea. Amén. Dios la bendiga, hermana. Venga, mi hermano. Venga como viniendo a él, Señor. En el nombre de Jesús, permite que sea la sanidad. Venga, mi hermano. Dios, en el nombre de Jesucristo, permite que mi hermano sea sanado mientras esta gran iglesia redimida está orando por él. Amén. Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que nuestra hermana sea sanada. Amén. 60. Venga creyendo, mi querida hermana. Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que sea, mientras toda esta iglesia está orando por ella, que no haya ni una duda, que ella, como Bartimeo del pasado, clame, Hijo de David, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesucristo, permite que nuestra hermana sea sanada. Amén. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, permite que nuestro hermano sea sanado. Amén. Amado Dios, nuestro Padre, mientras estamos conscientes de tu presencia, el Espíritu de Dios sopló en los labios de cientos de gente ahorita. Permite que nuestra hermana sea sanada. Amén. Aquí viene ahora una hermana caminando con un bastón. Todos en oración. Ahora crea, amado Dios, mientras pongo mano sobre ella, representando las oraciones de toda esta iglesia, permite que sea sanada en el nombre de Jesucristo. Amén. Amado Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que sea hecho ahorita. Amén. Amado Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que sea hecho. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje en la lectura titulado Bartimeo, el ciego, San José, California, Estados Unidos de América, el día 27 de noviembre del año 1959. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 61 al 68. Sí, hermano, Dios los bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. Bartimeo, el ciego. Párrafo 61. Venga, mi hermano, amado Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, permita que sea hecho que nuestro hermano sea sanado. Amén. Créanlo, mi hermano. ¿Cómo está usted? Eso es una cosa horrible, ¿no es? Tosiendo y siguiendo así, pero Jesucristo conoce su condición. ¿No la conoce? ¿Cree usted que él lo sanará? Sí, permite que sea así, Padre. No, en el nombre de Jesús, amén. ¿Cree usted, mi hermano? En el nombre de Jesucristo, Dios nuestro Padre, permite que sea, que su sanidad venga ahora. Amén. ¿Cómo está? Dios nuestro Padre, pensando de mi pequeña Sara, que está en casa, te pido que tú sanes a la niña, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, permite que sea en este momento que nuestra hermana sea sanada. Amén. Dios nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que nuestra hermana sea sanada. Amén. Venga, mi hermano, Dios nuestro Padre, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, permite que nuestro hermano sea sanado en esta noche. Amén. Dios nuestro Padre, mientras nuestra hermana pasa por aquí, siendo esa unción sobre ella, permite que todo se termine ahorita, Señor, y que ella sea sanada en el nombre de Jesús. Párrafo 62. Venga, hermano, Dios nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que nuestro hermano sea sanado. Amén. Dios le bendiga, hermano. Eso pudiera causarle a usted mucho problema. Su espalda. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Eso es lo que causa epilepsia. Y todo viene de eso. Si usted cree, Él lo sanará. Dios, nuestro Padre, pido que tú ayudes a este niño ahora,
está temblando un poco, pero creo que tú lo sanarás en el nombre de Jesucristo. Amén. Solo pensé que quizás solo eso lo ayudaría a él un poquito. Ahora, yo no quise decir eso por alguna razón, pero él solo necesita un poco. Ustedes entienden. Dios, toca al niño. Pido que tú lo sanes en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Entre corchetes, poción no grabada en la cinta. Padre, bendice a la mujer en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios, nuestro Padre, oro por nuestra hermana, que tú la sanes y la sanes en el nombre de Jesucristo. Dios, nuestro Padre, bendice a esta niñita y que ella sea sanada, sana. Padre, mientras esta iglesia ungida está en la presencia del Espíritu Santo, Cristo, Dios, y permite que sea así ahorita, que ella sea sanada. Amén. Párrafo 63, hermano Pedro. Yo te conozco, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Sana a mi precioso hermano. Te pido que él sea sano desde este momento en adelante. Amén. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Oh, Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, autor de la vida eterna, dador de todos los dones buenos, permite que mi hermano sea sanado desde este momento en adelante. En el nombre de Jesucristo. Yo pido, amén. Dios lo bendiga, mi hermano. Habrá en la presencia de este, ¿ven? Cómo el Espíritu Santo unge diferente. En estos momentos parece como que él es un, como un, entre corchetes, el hermano Branham lo ilustra, como una quietud. Dios hablando, haciendo cosas. ¿Cuántos creen que cada una de esas personas fueron sanadas? Yo creo con todo mi corazón que fueron sanadas. Párrafo 64. ¿Habrá un pecador aquí que le gustaría venir al frente y ser sanado ahorita de sus pecados? Vendría usted aquí adelante, amigo pecador, mientras cantamos en una estrofa de fue mi Jesús el que allí murió y mis pecados él perdonó. La hermosa sangre que él vertió. Gloria a su nombre. ¿Vendría usted y se pararía aquí? Usted que está buscando a Dios, que quiere ser salvado de sus pecados, yo le doy a usted esta oportunidad ahora. Solo párrafo 65. Escuche, amigo pecador, usted que está confundido, que no sabe exactamente en dónde está usted, que no puede ver usted el Espíritu de Dios moviéndose entre su pueblo. El hombre no puede hacer estas cosas. Se necesita a Dios para hacer estas cosas. Y él es ese, ese es el mismo reflejándose a través de su iglesia. Ahora vendría usted y se pararía aquí y nos permitiría orar por usted en unos cuantos minutos mientras cantamos. Y voy a orar entonces por estos pañuelos que están puestos aquí. Muy bien, fue mi Jesús el que allí murió. Y mis pecados, él perdonó. La hermosa sangre que él vertió. Gloria a su, no, entre paréntesis, no vendrá usted. Dios lo bendiga, Señor. Oh, gloria. Dios la bendiga, hermana. Dios la bendiga, hermana. Venga aquí al frente, por este lado correcto. Venga aquí al frente. Eso está bien, Dios. Gloria a su precioso nombre. La hermosa sangre que él vertió. Gloria a su nombre. Oh, ven esta fuente abundante. Dios la bendiga. Hermana, que viene allí. Postra tu alma ante el Salvador. Sumérgete en... ¿No vendrá usted, hermana? Levántese de su asiento. Venga. Serás... Entre paréntesis. Muy bien. Ellos continúan viniendo. Continúen viniendo. Sigan la dirección del Espíritu. ¿Nombre? Oh, gloria a su nombre, precioso nombre, gloria a su nombre, precioso nombre, la hermosa sangre que él vertió, gloria, Dios le bendiga, Dios la bendiga a cada uno de ustedes que vienen, la hermosa sangre que él vertió, todas mis manchas, esa es la manera que a mí me gusta ver a la gente venir, solo bajo convicción, sabiendo que ellos están errados, hoy y salvo serás, gloria.
Entre paréntesis, eso es correcto, hermano. Venga aquí al frente. Eso es, venga, salga de sus asientos. Vengan ahora. Gloria a su nombre. Eso es, hermana. Esa es la manera para que él, para ser sanada y estar sana ahora. A su precioso nombre. La hermana, la hermosa sangre que él vertió. Gloria a su nombre. Gloria. Entre paréntesis, correcto. Continúen viniendo. Continúen viniendo aquí al frente. Oh, gloria a su nombre. Entre paréntesis, ese es el precioso nombre. La hermosa sangre que él vertió. Gloria a su nombre. Oh, ven a esta fuente abundante y dulce. Oh, postra tu alma. Entre paréntesis, Dios la bendiga, Señor. Dios la bendiga, querida hermana. Salvador, sumérgete hoy y salvo serás. Dios la bendiga, hijo. Gloria a su nombre, gloria a su... Ellos continúan viniendo, vengan a la fuente. Hay lugar, bastante lugar ahora para todos nosotros. Este cariñoso Señor Jesús, quien está aquí en el poder de su resurrección, quita todos sus pecados. Sangre que él vertió, gloria a su nombre, gloria, entre paréntesis, habrá algunos más que vengan. Hay bastante lugar aquí en la fuente. ¿No vendrá usted? Gloria, párrafo 66. Si usted ha tomado su nombre en vano, si usted ha hecho mal, maliciosamente, usó su gracia, no vendrá usted ahorita y se arrepiente de ello. Él está dispuesto a perdonarlo a usted. El que a mí viene, no le echo fuera. ¿No vendrá usted, amigo? ¿Amigo pecador? Venga. Yo los persuado a ustedes en el nombre de Cristo. Vengan y sean reconciliados mientras hay tiempo. Dios bendiga a este muchachito, viniendo llorando, frotándose sus ojos con sus manitas. Bendice su corazoncito, como ustedes saben. La Biblia dice, de la boca de los que maman de los niños, Dios obtiene alabanza sincera. ¿No vendrán ustedes mientras cantamos una vez más? Vengan, que tome su lugar aquí en el trono. ¿No lo harán ustedes? Hay lugar aquí para todos, para ustedes. Ahora vengan, jóvenes, al igual que ancianos. Vengan en esta noche, hagamos esto en 100%. Que no salga un pecador del edificio en esta noche sin ser salvo. No hay razón para ello. Aquí está el precioso Espíritu Santo. Él mismo probando que Él es Dios aquí entre ustedes y quiere salvarlos a ustedes. Párrafo 67. Si ustedes me creen que soy su profeta o su siervo, si ustedes me creen que soy su siervo, su misericordia está extendiéndose en esta noche con grandes brazos y llamando el que quiera que venga y beba de la fuente de la vida gratuitamente. Mientras le cantamos otra vez, ¿no vendrán ustedes? ¿Ven? A esta fuente abundante y dulce. Entre paréntesis, Dios la bendiga, hermano. Dios la bendiga, hermana. Eso es bueno, alma ante el Salvador. Oh, sumérgete hoy y salvo, entre paréntesis, una hermanita hispana. Venga, entre ahí, mi hermano, viniendo aquí, venga, entre ahí. Su nombre, oh, gloria, entre paréntesis, ¿hay algunos más? Vendrán en estos momentos. Rápidamente tomen su lugar aquí en la fuente. Gloria a su precioso nombre. La hermosa sangre que él vertió. Gloria a párrafo 68. Para terminar, Dios lo bendiga. Eso es maravilloso. Los jóvenes viniendo en esta atrevida edad adolescente. Y sin embargo, yo estoy muy contento que tenemos jóvenes que todavía tienen un corazón abierto para el Espíritu Santo. Déjenme decirles, todavía tenemos alguna gente joven, fina, que queda en este mundo. Seguro que la tenemos. Aquí viene otro, viniendo aquí. Correcto, simplemente me gusta. Se estremece mi corazón de emoción. Esto me hace más bien que ver a Dios sanar a los enfermos. Cuando Él sana el alma, porque yo sé que eso es eterno, eso durará para siempre. Es la verdad de Dios. Recuerden,
ustedes que están ahora parados aquí, ustedes son bendecidos porque Dios les ha hablado a ustedes. Dios les habló a ustedes. Jesús dijo estas palabras: el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hace unos cuantos minutos, si ustedes hubieran muerto allí antes que el servicio se terminara, ustedes se hubieran perdido. Si ustedes mueren ahora, tan seguro como mi Dios es verdadero, ustedes saldrán en aquel día. Dios lo prometió. Ningún hombre puede venir a mí, dijo Jesús, si mi Padre primero no le trajere. Párrafo 69. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos y vamos a concluir con este glorioso mensaje. Bartimeo el Ciego, San José, California, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1959. Continuamos y terminamos. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 69 al 76. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. Bartimeo el Ciego, párrafo 69. ¿Quién fue ese que les habló a ustedes? El Espíritu Santo, el mismo que sabe y discierne los pensamientos del corazón. ¿Ve? Él discierne su corazón. Él nunca usó mis labios. Él solo les habló a su espíritu y ustedes lo escucharon a él. Bienaventurados son ustedes que harán esas cosas. Ustedes escucharon. Vinieron al frente. Él está aquí y todo aquel que viene a mí, yo le daré vida eterna y lo levantaré en el día postrero. Esa es su bendita promesa. Dios la bendiga, damita. Encuentre su lugar ahí adentro. Cariño, eso es bueno. Venga ahora. Si a alguien más le gustaría venir mientras estamos esperando, cualquiera, me gustaría que viniera usted aquí al frente y que oráramos con usted. Si no, inclinemos ahora nuestro rostro por un momento para orar. Cada uno de ustedes que está parado aquí, el Padre Celestial lo ha llamado. Es su bondad y su misericordia para ustedes. Ustedes ahora tienen vida eterna por creerle en Él. Ahora solo inclinemos nuestro rostro. Mientras les damos a Él unas palabras de agradecimiento. Párrafo 70. Precioso Señor, viniendo al edificio en esta noche, yo estaba un poco cansado. Satanás estaba como molestándome, diciéndome, no prediques de Bartimeo el Ciego. Esas personas no entenderán eso. Pero luego, muy en lo profundo de mi alma, yo podía sentir tu espíritu diciendo, hazlo, solo hazlo. Y aquí en esta noche está él, de los resultados, aquí está, y tu venida y tu presencia ha traído convicción a los corazones de estas personas que están paradas aquí. Y yo solo les cité a ellos tu palabra eterna, la cual ha sido probada en esta noche, que ella es más poderosa que todo pecado. Levantó al pecador de su asiento y lo envió al altar. Es más poderoso que el pecado. Vence al pecado y los envió a ellos al frente para hacer una confesión pública. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré a él delante de mi Padre y de los santos ángeles. Aquí están parados ellos como almas penitentes. Padre, oye la oración de tu siervo inútil. Yo los encomiendo en tus manos como trofeos del siervo de esta noche. Párrafo 71. Te pido, Padre, que tu visitación aquí en esta noche, que los trajo aquí al frente, que ahora santifique sus corazones de todo pecado, los limpie de toda injusticia, saque el pecado de sus vidas, aún el deseo de pecar, que se vaya de ellos y que ellos también reciban el bendito Espíritu Santo en esta noche, para entrar en mañana nuevamente en la vida y empezar en las calles y en los caminos poco frecuentados, en las escuelas, en donde quiera que ellos pudieran estar mañana, en el trabajo, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, con vidas brillando, su rostro iluminado con el poder de Dios, sabiendo que ellos han pasado de muerte a vida, que ellos puedan guiar a otros y obrar en este gran campo de tu gran economía, Señor. Concédelo, bendícelos, yo los encomiendo en tus manos como trofeo de la gracia de tu Espíritu para nosotros en esta noche, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 72.
quiero que ustedes me hagan un favor más. Quiero que ustedes pasen por aquí a este lado para que podamos encontrarnos. Hay personas paradas aquí con una pequeña insignia puestas en ella. Son llamadas obreros personales. Queremos que ustedes vayan allá atrás para que puedan arrodillarse y dar las gracias a Dios por salvarlos a ustedes. Y luego, cuando hagan eso, quiero que ustedes se queden ahí solo por unos cuantos momentos y reciban el Espíritu Santo y que regresen a este edificio con el resto de la congregación, aclamando sus alabanzas y bendiciendo y bendiciones. Está aquí para ustedes. Créeme, como siervo de Dios, está aquí para ustedes, mientras ellos los guían a ustedes por este lado. Muy bien. Si hay algunos allá que no tienen el bautismo del Espíritu Santo y les gustaría que esta sea la noche en la que ustedes lo reciban, ¿vendrán ustedes? Vayan con ellos y encuéntrenos allá atrás en donde estaremos con ustedes en unos cuantos momentos. ¿Vendrán ustedes ahorita? Aquellos buscando el bautismo del Espíritu Santo, que pasen por aquí y vayan allá atrás. Yo quiero que cada uno de estos convertidos en esta noche tome su lugar. Los ministros estarán allí en unos cuantos minutos. Ellos los invitan a sus iglesias en donde ustedes pueden tener un hogar para vivir, para servir a Dios el resto de sus días en la tierra. 73. Hay algunos buscando el Espíritu Santo en esta noche que les gustaría ser recordados. Levante sus manos, digan, recuérdeme, hermana Branja, recuérdeme. Muy bien, ahora inclinemos nuestros rostros mientras pasan para atrás, antes que nosotros, ministros y todos, vayamos atrás para estar con ellos solo un momentito. Nosotros queremos inclinar nuestros rostros para orar por estos pañuelos, que todos estén orando. Bondadoso Señor, en este púlpito, bajo mi brazo y mi mano derecha, está un gran número de pañuelos y pequeños pedazos de material y telas que van a los enfermos y a los afligidos. Y ellos están representando aquí a alguien que los ha puesto aquí, que tiene fe en ti, que ha oído en esta noche que Eliseo envió su bordón y fue puesto sobre el niño. 74. Quizás fue en donde el gran San Pablo, siendo muy fundamental en su doctrina, ha de haber encontrado este lugar. Y la gente en su día, viendo al Espíritu Santo, moviéndose en él y sabiendo que era el siervo del Señor. Y la Biblia dice que ellos tomaron de su cuerpo pañuelos y delantales y fueron enviados a los enfermos y a los afligidos y espíritus malos salieron de la gente y grandes sanidades fueron hechas. Ahora, Señor, nos damos cuenta que nosotros no somos San Pablo, pero tú todavía eres Jesús, el que sanó a los enfermos. Pedimos que tú honres a estas personas, Señor, en sus oraciones y en sus esfuerzos y en su fe para hacer tal cosa. 75. Se nos enseña en la Escritura que un día los hijos de Dios iban en marcha a la tierra prometida que Dios le había prometido. Era una tierra buena, una tierra saludable, fluyente leche y miel. Y el mar rojo se interpuso en el camino de ellos, pero Dios miró hacia abajo a través de esa columna de fuego con ojos de ira y el mar rojo se asustó y retrocedió. Y los hijos de la promesa del pacto de Dios cruzaron al otro lado del mar rojo, hacia la tierra prometida. Oh Señor Dios, cuando estos pañuelos toquen a los enfermos, permite que el ángel de Dios mire a través de la sangre de Jesucristo con ojo de ira sobre la enfermedad que está agarrando a estas personas. Y cuando esta pequeña señal de fe toque los cuerpos de ellos, que Él las suelte y que ellas viajen a ese buen y saludable lugar en donde está escrito en las Escrituras. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Concédelo, Señor, los envío y estas telas en el nombre de Jesucristo para este propósito. Amén. 76. Yo creo que cada uno de ellos será sanado. ¿Creen ustedes? ¿Creen ustedes que Dios contesta la oración de ellos? Seguro que Él la contesta. ¿Cuántos de ustedes saben esta gran alabanza antigua? Es una que cantamos muchos en nuestro tabernáculo. De Jesús el nombre invoca. ¿La saben? Búsquela. Con vivo afán, pongámonos todos de pie y cantémoslas ahora. De Jesús el nombre.
¿quién es el director de cantos aquí? Invoca, búscale con vivo afán. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, sí. Hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Bartimeo, el ciego, San José, California, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1959. Que quede bien plamado en cada uno de vuestros corazones de inmediato. Mis amados hermanos y hermanas, tenemos el gran privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula La Puerta al Corazón, San José, California, Estados Unidos, día 28 de noviembre del año 1959. Voy a iniciar desde los párrafos 1 al 7 este glorioso mensaje titulado La Puerta al Corazón, San José, California, día 28 de noviembre del año 1959. Párrafo 1 dice, gracias, hermano Bordes. Bueno, sentarse. Yo siempre llego demasiado tarde. Oí esta mañana en el desayuno que anoche me perdí ese corito que estaba en este lado cantando. Y me los perdí. Y creo que ellos me acaban de decir allá atrás que el corito hispano cantó anoche y me perdí eso. Muy bien, yo voy a tomar la autoridad de decirles a cada uno de ellos que estén aquí mañana en la tarde para que canten otra vez, ¿ven? Para que yo pueda oírlo. Déjenme decirles, verdaderamente me gustan las alabanzas. Yo me quedo allí en oración hasta unos cuantos minutos antes de salir y luego entro inmediatamente. Párrafo 2. Billy, mi hijo, me acaba de decir que había encontrado a una de las señoras que pusieron los pañuelos aquí para que se orara por ellos. Y la señora tal vez esté sentada aquí escuchando ahora. Y ellos se llevaron un paño. Ahora, ella había acudido a Billy tocante a una tarjeta de oración o algo, y Billy le dijo que no le quedaba ninguna o algo como eso. No lo entendí porque me estaba apurando para entrar, y un muchachito hispano que me estaba saludando de mano allí, y yo, dijo que la señora tenía a uno de sus familiares que tenía un crecimiento muy grave en el tracto intestinal y que iba a ser operada el lunes. Y ellos tomaron ese pañuelo y lo pusieron sobre la mujer. Y ella tuvo su examen hoy, antes de su operación el lunes. Y los doctores no pueden encontrar ningún rastro de ello en ninguna parte. Todo se ha ido. ¿Ven? Así que estamos agradecidos con el Señor que, sabiendo que Él todavía oye y contesta la oración. Párrafo 3. Y yo solo pienso, esta es nuestra última noche de este avivamiento. Ha pasado tan rápido y verdaderamente me pesa de lo profundo de mi corazón que tengo que partir, porque simplemente han sido unos momentos tan maravillosos y he tenido tal libertad. Y esta mañana tuvimos unos momentos grandiosos, gloriosos en el desayuno de los hombres cristianos de negocio. Tuvimos diferentes personas allí, diferentes iglesias, y sencillamente tuvimos unos momentos maravillosos. Y me tocó conocer a esa dulce madrecita anciana del hermano Nichols, que acaba de tomar la fotografía allí. ¿Qué edad tiene ella, hermano Tommy? El hermano Tommy dice 83. Solo 83 años. Esa es la edad que tiene. Así que eso fue muy... Oh, aquí está ella sentada ahora, aquí mismo. Sí, yo no sabía que usted... Bueno, yo diría la misma cosa, hermana Nichols, de todas maneras. Y hermana Tommy y yo hemos estado juntos mucho en ultramar y ciertamente hemos tenido mucho, muy bien compañerismo. El muchachito, el sobrinito, me encontró allá afuera la otra noche. Lo abracé, él me abrazó, él quería que orara por su abuelito. Así que, bueno, eso está bien. Eso es, está muy bien. Así que aquí está sentada la abuelita en esta noche en la reunión, disfrutando las bendiciones del Señor. Párrafo 4. Ahora, mañana en la tarde, yo, si es posible, ciertamente me gustaría oír esos coros cantar. Yo disfruté ese coro de hermoso de color. Aquí la otra noche, ellos estuvieron verdaderamente bien y luego anoche me perdí. Yo vi a todas esas jovencitas sentadas ahí, pero yo no sabía para lo que estaban. Y llegué tarde aquí y esta noche me perdí de oír el coro hispano. Párrafo 5.
Me pregunto si ese es el grupo de gracia del hermano García, que cuando estuvo aquí en Phoenix hace unos años, muchos años, cuando primero empecé, había un, creo que este niño aquí es su padre, y sí, aquí al final, hermano García, sí, él estaba, tenía un coro allá. Las jovencitas hispanas que usaban algo que se miraba como velitos blancos, yo, él tenía las hijas en él. Y ellos vieron, perdón, y ellos vinieron hasta aquí a California, aquí a Sacramento para cantar en las reuniones, creo que era. Y yo verdaderamente las disfruté. Yo las tengo en él, hermano García, que yo las tengo en un disco. Y mi niñita Sara, ella no podía decir Spanish, pronunciación figurada que significa latino. Y ella dice, papá, toca ese disco en donde cantan las niñas Spin, pronunciación figurada que significa espinaca. Y ellos cantan Solo Creer en español. Así que ellas realmente, cuando se juntan alrededor del fonógrafo, bueno, del tocadiscos, bueno, ellas todavía verdaderamente disfrutan ese disco. Y de eso, creo yo, ya hace como unos 12, 14 años desde que eso sucedió. Me imagino que esas niñas todas ahora están casadas y tienen familias. Ellas eran solo jovencitas en ese entonces. Párrafo 6. Me pregunto lo que será cuando crucemos allá al otro lado y nos encontraremos con todos otra vez. ¿No será eso maravilloso? ¿Realmente espera en ese momento? ¿O está su corazón? Yo simplemente anhelo verlo. Sí, señor. Algunas veces yo me siento solo debido a ello. Yo no tengo muchas ataduras aquí. Yo tengo una familia de quien cuidar y luego un niñito de 4 y una niñita de 8 y otro que va a entrar a los 13, una familia joven. Y luego mi mayor atadura son ustedes. Predicarles el evangelio a ustedes y luego mi familia. Y después que Dios termine allí conmigo, bueno, yo no quiero nada que me ancle aquí. Yo quiero estar listo para volar de aquí una de estas mañanas, para cruzar al otro lado y ver a la gente al otro lado, en donde todos mis amigos antiguos y demás nos encontraremos. Eso será un momento maravilloso, ¿no será? Yo simplemente lo estoy esperando con anticipación, al igual que un niño con las anticipaciones de Navidad esperando ese momento. Párrafo 7, por último. Ahora, un poco antes que leamos la palabra, me gustaría leer algo en esta noche de la Biblia y hablarles a ustedes por unos momentos. Olvidé decirle a Billy que repartiera las tarjetas de oración para esta noche, así que no sabemos exactamente, creo que no hay ninguna tarjeta de oración en la reunión. ¿Hay alguna tarjeta de oración aquí? ¿Ni una? Las pasamos todas por aquí anoche, pero sin embargo no sabemos lo que el Espíritu Santo nos pudiera dirigir a hacer antes que llegue ese momento. Solo esperaremos ese momento. Y luego mañana por la tarde yo quiero que él reparta algunas tarjetas de oración. Y luego me supongo, no estoy seguro, pero me supongo que en esta noche los hermanos, mi amigo Leo Mercier y Jenny Goat, ellos son los hermanos de la cinta. Ellos graban las cintas. Y yo no los veo aquí alrededor, a menos que ellos estén allá atrás en este otro lado. Ellos también tienen los libros y las fotografías. Yo anuncié que iba a hablar sobre ese tema mañana en la tarde, como el águila revolotea su nidada. Pero creo yo que ellos venden ese libro con el mensaje en él. Yo no sé entonces tocante a eso, exactamente lo que el Señor nos dirigirá tocante a eso. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con este nuevo mensaje que hemos iniciado titulado La Puerta al Corazón, servicio realizado en San José, California, Estados Unidos, día 28 de noviembre del año 1959. Para continuar, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 8 al 14. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje, La Puerta al Corazón, párrafo 11.
Yo quiero preguntarles algo. ¿Ustedes comen la misma clase de comida? Ay, disculpe. Sí, hermano. Párrafo 8. De la puerta al corazón. Inclinamos nuestros rostros ante Dios, reverentes y quietamente. ¿A cuánto les gustaría ser recordados ante Dios para una petición especial en esta noche? ¿Lo harían saber solo levantando la mano? ¿Cómo ustedes saben? Eso hace algo. Eso muestra que hay algo en su corazón, que al levantar su mano a Dios, ustedes saben que existe. Ahora, Padre Celestial, te damos las gracias con todo lo que está en nuestros corazones por tu bondad y tu misericordia para con nosotros, por perdonar nuestras vidas y por la salud y por la fuerza, por perdón, y tanto como la tenemos, y te damos las gracias por todas estas manos que acaban de ser levantadas. Detrás de cada mano estaba un corazón que estaba latiendo por un cierto deseo de algo. Tú conoces todo acerca de ellos, Señor, y oramos que ellos recibirán. Les se ha dado esa seguridad de que ellos la reciben. Antes que salgan de este edificio en esta noche, danos ese tiempo de seguridad, Señor, que sabemos que recibimos lo que pedimos, porque Dios prometió darlo a nosotros, y esa es nuestra seguridad, que Él cumplirá su palabra a nosotros. Párrafo 9. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros durante toda esta semana. Esa pobre y querida persona que iba a ser operada el lunes y ahora no va a tener operación. El Espíritu Santo se adelantó a los doctores y sacó el crecimiento del tracto intestinal. Cuán agradecido estamos contigo y cuán grande eres tú, oh Señor. Pedimos que tu misericordia sea con nosotros. Mientras nosotros en esta noche estamos ministrando aquí, que el Espíritu Santo entre a los corazones del pueblo y saque crecimientos de pecado e indiferencia, crecimientos de duda y de fe perfecta. Y que haya tal derramamiento del Espíritu Santo en esta reunión, en esta noche, que no haya una sola persona débil entre nosotros cuando termine el servicio. Concédelo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por causa de Él. Amén. Párrafo 10. La gran operación de Dios para quitar el demonio de ese crecimiento. Dios puede hacer una operación sin dejar una cicatriz. Sencillamente es perfecto. Él solo habla. Y eso es todo el asunto. Y así sucede. Cuán bueno es saber que Dios puede quitar y que Dios puede dar. Hace unos cuantos meses yo estaba peinándome unos cuantos cabellos que me quedan. Y mi esposa me dijo, ella dijo, Billy, casi estás calvo, cariño. Yo dije, eso es correcto, pero yo no he perdido ni uno de ellos. Ella dijo, Te pido que me digas en dónde están. Yo dije, muy bien, querida. Tú dime en dónde estaban antes que los tuviera. Y yo te diré en dónde me están esperando para que vaya por ellos. Exactamente correcto. Amén, amén. Ni uno de ellos se perderá. Dios así lo dijo. Pero en la resurrección, todo lo de este cuerpo viejo que ha empezado a marchitarse y a decaer, saldrá en la novedad. Párrafo 11. Yo quiero preguntarles algo. ¿Ustedes comen la misma clase de comida? Entre paréntesis, yo sí como ustedes también. ¿Qué comíamos cuando teníamos 15, 16 años? Cada vez que comíamos, nos poníamos más grandes y más fuertes. Y luego cuando llegamos como entre los 23 y 25 años, empezamos a decaer, comiendo todo el tiempo la misma comida, porque es que nos estamos muriendo cuando la comida produce vida. La comida desarrolla células de sangre. La sangre
de sangre produce vida. Las células de sangre producen vida. Cada vez que ustedes comen su comida, ustedes ponen nueva vida en su cuerpo. Y ahora, cuando yo ponía nueva vida en él, yo crecía y me ponía más grande y más fuerte, hasta como a los 25 años. Y yo ahora pongo la misma clase de vida en él y me estoy poniendo más viejo y más débil todo el tiempo. Expliquen eso. Dejen que la ciencia me explique eso. Echando agua de un cántaro a un vaso y lo llena a la mitad, y luego mientras más le echa y lo más rápido que le echa, bueno, sencillamente se derrama y no hay hoyo en el vaso. Párrafo 12. ¿Ven? Es una designación que Dios ha hecho. Cuando uno llega como a esa edad, Dios dice, ahí está, ahora ven, muerte, pero tú no puedes llevártelos hasta que yo lo diga. Sabiendo esto, que en la resurrección no habrá ni una sola persona anciana en la resurrección, aleluya. No habrá ni un solo inválido que salga en la resurrección, aleluya. Aquellos que estaban inválidos saldrán, aquellos que estaban ancianos saldrán, pero serán jóvenes, ellos estarán en su forma plena. Los pequeños bebés que no vivieron su vida resucitarán en su completa estatura. La inmortalidad no puede crecer, así que ustedes no cargarán a sus pequeños bebés en sus brazos. Si ella era una niña, ustedes la verán a ella como una mujer joven. Si él era un hombre, mejor dicho, un niño, ustedes lo verán como un hombre joven. Y nos conoceremos uno al otro. Todo por lo que tenemos que vivir ahora, todo esto. Y luego eso, aparte, sin embargo, no se sabe exactamente cuánto Dios tiene guardado para aquellos que lo aman. Párrafo 13. Leamos su palabra. Yo simplemente empiezo a gritar después de un rato porque abramos en el libro de Apocalipsis para un tema en esta noche. Leeremos en el capítulo 3, en Apocalipsis 3. Empecemos como en el versículo 17, Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Entre corchetes, toco, Biblia en inglés. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Párrafo 14 para terminar. Esa es una escena bastante fuera de lo común de la cual estamos leyendo. Es alguien parado a una puerta, tocando. Y tocar a una puerta no es fuera de lo común, porque mucha gente toca las puertas. Pero Jesús está hablando aquí de él tocando a una puerta. Y la razón que alguien toca a una puerta es que está tratando de hablarle a alguien adentro. Está tratando de emplear una manera para entrar, para hablar o para traer algo a alguien o algo como eso, ganando acceso para entrar. Y esa es la razón que toca a la puerta. Párrafo 15. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje a la puerta al corazón. San José, California, Estados Unidos, día 28 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 15 al 21. Dios le bendiga, hermanos.
Vamos a continuar con este precioso mensaje, La Puerta al Corazón, párrafo 15. Yo no me puedo recordar en estos momentos el nombre del artista que pintó ese cuadro famoso. Yo pienso que él era griego, que gastó casi toda la vida pintando ese cuadro famoso de Jesús, tocando la puerta. Y cuando todos los grandes cuadros que antes que puedan ser colgados en el Salón de la Fama, ellos tienen que pasar por los críticos. Eso me recuerda de la iglesia. Antes que Dios aún pueda glorificar a su iglesia, ella tiene que pasar por ese salón de los críticos. Entonces, algún día, si ella se para verdaderamente limpia y pura delante de Dios, Dios la sacará de este mundo un día y la colgará en un salón de fama allá. Esa es la hora que estamos esperando. Así que manténgase firme hasta que Él venga. Permitan que los críticos digan lo que deseen, pero ustedes aférrense a la mano inmutable de Dios y vivan limpios y puros delante de Él. Párrafo 16. Y cuando este gran cuadro del que yo estaba hablando estaba delante de los críticos, hubo un gran crítico que se encaminó hacia él, el artista, y dijo, lo llamó por nombre y él dijo, usted tiene un cuadro de Nuestro Señor de lo más fuera de lo común. Yo pienso que el perfil es perfecto y pienso que él viniendo en la noche con la linterna en su mano, que eso habla de él viniendo a nosotros en la noche en nuestra oscuridad. Yo pienso que todo eso es maravilloso. Y luego él parado y su expresión, su rostro ansiosamente esperando para ver si alguien responderá al toque. Dijo, yo pienso que todo eso es muy impresionante, pero hay una cosa, él dijo, señor, que usted olvidó en su cuadro, y esa es que no importa cuánto él tocará, usted no le puso ningún cerrojo para que él entrara. Oh, dijo el artista, yo lo pinté así, ¿ve usted? Él está tocando la puerta de un corazón, y el cerrojo está por dentro. Solamente usted puede abrirle a él. Él puede tocar, pero usted tiene que abrir. Eso es verdad. Usted es el único que puede abrir la puerta de su corazón. Pueda que Jesús toque, pero usted tiene que abrir. Párrafo 17. Por todos los siglos y el tiempo, han habido muchos grandes personajes que tocaron en la puerta de otra gente. La cosa principal, si es que... perdón. Si es que alguien está tocando su puerta, la importancia de esa persona está basada en la importancia de la respuesta de su huésped en la puerta. ¿Qué tan importante es ese huésped que está tocando? Por ejemplo, en los días de César, ¿qué si César hubiera ido al hogar de uno de los campesinos? Él fue un gran emperador. Como sabemos, y si él hubiera ido al hogar de un campesino, entre paréntesis, en donde había pobreza y fuera como una chocita construida, y este gran emperador hubiera tocado en la puerta y el campesino hubiera ido a la puerta y mirado y visto que era César, bueno, él hubiera abierto la puerta inmediatamente y se hubiera postrado sobre su rostro y dicho, oh gran y honorable emperador, entra a mi humilde hogar. Si hay algo aquí que tú desees o algo que yo pudiera hacer o te pudiera conceder tus deseos, solamente dímelo. Yo soy tu siervo, solamente dímelo. Porque la hubiera sido un honor, él solo que aún tocara a su puerta. Porque hubiera sido un honor, el solo que aún tocara a su puerta, saber que un campesino tendría algo en él que atrajera la atención y trajera al emperador de la nación a su puerta. Párrafo 18. O digamos que hace unos cuantos años, cuando el líder de Alemania, Adolfo Hitler, en los días de su reinado en Alemania, por ejemplo, que si él hubiera llegado a la puerta de de sus soldados rasos y hubiera tocado a la puerta y ese soldado hubiera ido a la puerta y Hitler aún era temido entre su pueblo y él hubiera tocado a la puerta y este soldadito se hubiera levantado y se hubiera esforzado para cruzar el piso y abrir o mirado para afuera de la ventana de la puerta y hubiera visto a Adolfo Hitler parado allí. Yo me imagino que él casi se hubiera desmayado de la impresión y le hubiera dicho a su familia algo como esto.
rápidamente, arréglense bien todos ustedes, pongan todo en orden. ¿Saben ustedes quién está tocando a nuestra puerta? El líder de Alemania, Adolfo Hitler, está parado a nuestra puerta. Nuestro hogar es honrado hoy, porque el hombre más grande en Alemania está parado a nuestra puerta. Él hubiera abierto la puerta inmediatamente y, siendo él mismo un soldado, hubiera tenido que ponerse en posición de atención y con un saludo alemán a ese líder, y dicho: entra a mi hogar, y si hay aquí algo que tú desees o cualquier cosa, tú emínete con la cual yo te complazca. Yo solo dímelo, todo lo que tú desees, tú has honrado mi hogar. Párrafo 19. Si nuestro propio querido llamado presidente Dwight Eisenhower, el presidente de este gran Estados Unidos, si él visitara el hogar del mejor demócrata en este país, sería un honor para usted, aunque usted no estaría de acuerdo con él en la política, pero sería un honor tener el presidente Dwight Eisenhower tocando a su puerta. Solo un hombre ordinario y común como nosotros lo somos. Y si nuestro amado presidente tocara la puerta, bueno, usted querría que todos lo supieran. Usted hablaría acerca de ello el resto de su vida, que Dwight Eisenhower tocó a mi puerta. Usted casi querría construir una capilla a su puerta, debido a que el presidente de los Estados Unidos vino a su puerta. Párrafo 20. Recientemente, la reina de Inglaterra hizo una visita a Canadá y ella también visitó los Estados Unidos. Ahora, nosotros no vivimos en su dominio, pero si ella hubiera venido en San José y hubiera venido a algún hogarcito humilde y hubiera tocado a la puerta y una de ustedes mujeres hubiera ido a la puerta y ella hubiera dicho: yo soy la reina de Inglaterra, no obstante que ella no tiene autoridad sobre usted, pero ella es una mujer importante. Su hogar hubiera sido honrado con tenerla. Usted hubiera dicho: gran reina, porque ella es, mundialmente hablando, la reina más célebre del mundo. Y usted hubiera dicho: entra a mi hogar. Bueno, para ella misma humillarse a hacer eso, de venir a un hogar humilde, bueno, todos los periódicos lo hubieran publicado, que ella, la gran reina de Inglaterra, visitó América y llegó al hogar de la señora fulana de tal. Eso siempre la hubiera marcado a ella. Por ser tan humilde así, la televisión la hubiera anunciado, hubiera estado en las noticias nacionales, internacionales, porque ella es importante. Pero ¿quién es más importante que Jesús? ¿Y quién es más rechazado que Jesús? Párrafo 21. Él le tocará la puerta y usted dirá: oh, en alguna otra ocasión, él ha sido rechazado de más puertas que todas las personas ilustres que han habido en la tierra. Yo diría que en este mismísimo día Jesús ha sido rechazado de millares de puertas hoy. Y si el mundo continúa, antes que el día rompa las montañas, él será rechazado de millares otra vez, otras puertas. Si alguien, la reina, pudiera querer algo de usted, o nuestro amado presidente pudiera querer algo de usted, él pudiera tener algún mensaje para usted, o quisiera que usted hiciera algo por él. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La Puerta al Corazón, predicado en San José, California, Estados Unidos, día 28 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 22 al 26. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, La Puerta al Corazón, predicado el 28 de noviembre del año 1959. Párrafo 22. Pero el Señor Jesús, la única cosa por la cual Él quiere entrar es para hacer algo bueno por usted. Él quiere bendecirlo, quitarle su maldad y darle a usted justicia y bondad y misericordia. Eso es todo lo que Él pudiera hacer. Y para entrar al corazón, Él toca en la puerta y la gente dice: oh, en alguna otra ocasión. Ahora, sería amable de parte de usted dejar entrar a la reina o dejar entrar a alguna de las personas eminentes.
pero usted nunca haría algo mejor que dejar entrar a Jesús, amén. Porque cuando Él entra, Él le da a usted vida eterna. Y pensar de rechazarlo a Él de su corazón, pero lo hacemos. 23. Ahora, si yo llegara a su casa y le tocara en su puerta y usted levantara la cortina o entreabierta la puerta, yo diría, yo soy el hermano Branham, tengo frío y estoy necesitado. ¿Me permite entrar? Y usted me rechazara. O si yo llegara y dijera esto, yo tengo grandes dones que darle. Yo lo puedo hacer rico a usted. Yo lo puedo sanar de su enfermedad. Yo tengo grandes dones para usted. ¿Y qué si usted dijera, oh, en alguna otra ocasión, hermano Branham? Ahora, me temo que yo ya no regresaría muchas veces. Y me temo que usted tampoco no iría a mi casa si yo lo tratara a usted de esa manera. Pero no es así con Jesús. Él simplemente continuará regresando noche tras noche, día tras día, tocando y tocando y tocando continuamente para hacer la mejor cosa que pudiera hacerse por usted, darle vida, sanarlo. 24. Oh, usted entonces pudiera decirme algo como esto, pero espere un momento, hermano Branham. Yo ya he hecho eso. Yo le permití entrar a Jesús hace mucho tiempo. Bueno, no hay manera para mí de expresarle a usted cuán agradecido estoy con usted por permitirle a mi Salvador entrar a su corazón. Yo estoy agradecido con usted, pero eso es todo lo que usted hizo. ¿Solo le permitió a él entrar? Ahora, ¿qué si usted me permitiera entrar y dijera, mire, hermano Branja, yo le permitiré entrar a usted, yo tomaré sus dones, eso está bien, gracias, hermano Branja, pero yo no quiero que usted entre más adelante que esta puerta? Ahora, esa es la actitud de muchos cristianos, ¿ven ustedes? Adentro del corazón, entrar es una cosa. Y luego después que usted entra por esa primera puerta en el corazón humano, hay otros pequeños compartimientos en ese corazón que también tienen pequeñas puertas allí adentro. Mucha gente le permite entrar a Jesús para no estar perdidos, pero ellos no le permiten a Él ser su Señor. Cuando entra Jesús, Él quiere tomar control. El mundo está lleno de personas que le quieren permitir entrar a Jesús, pero luego no le quieren permitir entrar a Él sobre sus propias bases. O ellos aceptan sus dones, seguro, vida eterna. Si tú me quieres sanar, eso está bien, Señor. Yo aprecio eso si tú me sanas, pero no te metas en mis asuntos. 25. Si usted me invitara a entrar a su casa, yo me sentiría como si fuera bienvenido. Si yo entrara a su casa y usted me dijera, entre, hermano Branja, siéntase en su casa. Bueno, yo creería que usted querría decir eso en serio. Yo entraría, iría al refrigerador y tomaría un poco de queso y una poca de carne de Bolonia y una poca de cebolla y un poco de pan de centeno y me haría un gran emparedado. Y me quitaría mis zapatos y me acostaría en la cama y me lo comería. Yo me sentiría como que estaba en mi casa si usted me dijera que entrara. Así, de esa manera, tenemos que permitirle a Jesús entrar para que Él simplemente pueda tomar control. Él quiere estar en casa con usted. Él quiere ser bienvenido. Él quiere todo lo que usted es. Él quiere ser su Señor. Y señorío es pertenencia. Él quiere poseerlo para que usted, usted dice, pero espera un momento, Señor. Yo sé que tú me estás guiando a hacer eso, pero yo sé mejor. 26. Muchas personas salen de la puerta de evangelistas.
una reunión evangelista, sabiendo que Dios los estaba guiando al altar, y sin embargo reclama ser un cristiano. ¿Cómo puede Dios controlar a esa persona? Dios quiere entrar y controlarlo a usted. Él no quiere entrar y ser controlado por usted. Él quiere entrar con su propio propósito de controlarlo a usted y de guiarlo a vida eterna, algo bueno para usted. Cuando usted acepta a Jesús, usted debe decir, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Toma todo lo que yo soy, alma, cuerpo y espíritu. Yo me dedico a ti, no mi propia intelectualidad en lo absoluto, solo descansando en tu brazo eterno. A donde Él me guíe, yo lo seguiré. Aunque el camino se pone difícil y cansado, yo observaré sus huellas por todo el camino. Si es de subida o de bajada, si es en el hogar o al cruzar los mares, a donde Él me guíe, solo déjenme seguir. No me permitas que yo trate de guiarlo a Él, sino permite que Él me guíe a mí. Ahora, esas son las bases en las que Jesús quiere entrar al corazón. Jesús anhela entrar al corazón en esas bases. Ahora, estamos confiando que el Señor nos haga esas cosas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de este compañerismo, la lectura de esos gloriosos mensajes. Por esta vez hemos concluido el compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado La Puerta al Corazón, predicado en San José, California, Estados Unidos de América, día 28 de noviembre del año 1959. Mis hermanos, hermanos, nos despedimos con una oración. Dios le bendiga a cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta instrucción que tú nos estás dando, Señor. Tú nos pides que abramos la puerta y tú quieres entrar a controlarnos nuestras vidas, Señor. Y a veces nosotros, por nuestra humanidad, no podemos decir entra, oh Padre, solo es por fuera, oh Padre amado. Entonces permite que nosotros seamos suavizando con esta instrucción que tú nos estás dando, Padre, porque tú dijiste que en este último tiempo tú enviarías un profeta. Además de eso, en Sofonías 3:9 dice que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Entonces, esa es la razón, ese es el motivo, Señor, que nos acercamos humildemente, respetuosamente, para recibir de ti instrucciones de vidas, oh Padre amado. El tiempo ya no da más, oh Padre, permite que le entremos más rápido, oh Padre. Así como cuando Noé estaba en la escena, ese mensaje fue predicado y llegó a cumplimiento, lo mismo es para nosotros. Ya se ha cumplido todo, oh Padre amado. Esa es predicar, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio, Señor, que tú nos has dado. El día de mañana, si tienes un día más para nosotros, estaremos muy agradecidos, Señor, porque tú eres el dador de toda dádiva, el dador de vida eterna. Tú enviaste a nosotros en este espacio llamado tiempo y tú eres el que controlas todo esto, Señor. Permite que aceptemos tu control, tus instrucciones, oh Padre amado. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Dios les bendiga. Amén. Shalom, shalom. Shalom, hermana Margarita. Señor les bendiga. Dios los guarde. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Hermana Reina, hermana Margarita, hermana José, a todos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Thank you.
hermana.